Señor Aponte Rosario. Señor Bulerín Ramos. Presente. Señora Burgos Muñiz. Señor Cardona Quiles. Señor Charbonnier Chinea. Señor Cortés Ramos. Presente. Señor Cruz Burgos. Señora del Valle Correa. Presente. Señor Díaz Collazo. Señor Feliciano Sánchez. Presente. Señor Ferrer Santiago. Señor Furquet Cordero. Señor Franky Atiles. Presente. Señor González Mercado. Presente. Señora Higgins Cuadrado. Presente. Señora Lebrón Rodríguez. Presente. Señor Maldonado Martis. Señor Márquez Lebrón. Presente. Señor Márquez Reyes. Presente. Señora Martínez Soto. Presente. Señor Matos García. Aquí. Señor Meléndez Ortiz. Presente. Señor Méndez Núñez. Presente. Señora Méndez Silva. Presente. Señor portavoz. Señor Morales Díaz. Presente. Señor Morales Rodríguez. Señor Morey Noble. Presente. Señor Navarro Suárez. Presente. Señora Nogales Molinelli. Presente. Señor Ortiz González. Presente, señor. Señor Ortiz Lugo. Presente. Fiesta boricua. Señor Párez Otero. Presente. Señor Peña Ramírez. Presente. Señor Pérez Cordero. Presente. Señor Pérez Ortiz. Presente. Señora Ramos Rivera. Presente. Señor Rivera Madera. Señor Rivera Ruiz de Porras. Presente. Señor Rivera Segarra. Presente. Señor Rodríguez Aguiló. Presente. Señora Rodríguez Negrón. Señor Román López. Señor Santa Rodríguez. Presente. Señor Santiago Nieves. Presente. Señora Soto Arroyo.
Sí. Señor Torres Cruz. Presente para atender la sesión extraordinaria. Señor Torres García. Presente. Señor Torres Zamora. Presente, señor presidente. Señor Varela Fernández. Presente. Señora Burgos Muñiz. Señor Charbonnier Chinea. Presente. Señor Cruz Burgos. Presente. Señor Díaz Collazo. Señor Ferrer Santiago. Señor Furquet Cordero. Señor Maldonado Martíz. Señor Morales Rodríguez. Presente. Señor Rivera Madera. Señora Rodríguez Negrón. Presente. Señor Román López. Señor Hernández Montañez. Presente. Señor presidente, hay 44 señores y señoras representantes presentes en el hemiciclo. Habiéndose constituido el quórum reglamentario, damos inicio oficialmente a los trabajos de esta primera sesión extraordinaria de la 19ª Asamblea Legislativa. Señor secretario, favor de notificarle al Senado de Puerto Rico y al señor gobernador de Puerto Rico. Portavoz Mato García. Señor presidente, habiendo establecido el quórum y quedando constituidos en nuestra primera sesión extraordinaria, como de costumbre nos ponemos de pie para recibir la invocación a cargo del compañero pastor Josué Carrillo. Invocación. Buenas tardes a todos. La lectura del día se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 25 en adelante. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Oremos. Jehová, Dios todopoderoso, la roca de nuestra salvación, a tu presencia nos acercamos con alabanza, pues tú eres nuestra roca fuerte. En tus manos está nuestro país. Señor, tuyo es Puerto Rico. Te pedimos desde este espacio que tu bendición y misericordia estén sobre nuestra isla hoy y siempre. Bendice los trabajos que esta tarde se presentan en este lugar y a cada compañero en esta sala presente, que tu bendición también le acompañe. Esto lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor presidente. Portavoz Mato García. Señor presidente, para continuar con el trámite procesal establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución, vamos a solicitar a pasar el turno de comunicaciones y se proceda con la lectura inciso número 14 de las comunicaciones de la Cámara contenidas en el orden de los asuntos para el día de hoy. Que se proceda con la lectura. Señor oficial de actas. Gobierno de Puerto Rico en la Fortaleza San Juan, Puerto Rico. Boletín Administrativo LUM OE-2021-078. Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro R. Pierluisi, para convocar a la primera sesión extraordinaria de la 19ª Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por cuanto al artículo 4, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, Constitución establece que el Poder Ejecutivo ejercerá el Gobernador, quien, entre otras funciones, está facultado para convocar a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria cuando a su juicio el interés público lo requiera. Por cuanto al artículo 3, sección 10 de la Constitución establece que en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico solo podrán considerarse los asuntos especificados en la convocatoria del gobernador o en un mensaje especial que éste envíe durante el curso de la sesión.
Por cuanto, además de las medidas de administración que se incluyen en esta convocatoria, se han recibido peticiones puntuales para evaluar legislación de importancia para Puerto Rico que no han sido atendidas en las dos sesiones ordinarias que ya han culminado en esta 19ª Asamblea Legislativa. En específico, en esta convocatoria se incluyen medidas para, número 1, evitar que los pensionados del Gobierno de Puerto Rico puedan reingresar al servicio público de manera parcial y, de esta manera, aportar con su conocimiento y experiencia al Gobierno mientras alivian la difícil situación económica que enfrentan. Número 2, ampliar la definición de lo que es un vehículo todoterreno para fines de la Ley No. 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, y aclarar ciertos parámetros de seguridad. Número 3, implementar un cambio total en el andamiaje legal existente en asuntos de maltrato y cuidado sustituto de menores, con un cambio de paradigma que sea beneficioso para las familias puertorriqueñas. Número 4, atender el cambio de derecho establecido en el Código Civil para la prescripción en las acciones de reclamación en daños para los menores de edad e incapacitados, establecido previamente en la Ley 55-2020. Número 5, expandir los requisitos para ocupar el cargo de comisionado de emergencias y administración de desastres. Y número 6, ampliar el alcance de la Ley NUM 1-2021, ley habilitadora para establecer el plan de alerta Ashanti para incluir a los varones de 18 años como personas protegidas por dicho estatuto. Por tanto, yo, Pedro R. Pierluisi, gobernador de mi cargo, y la autoridad que me ha sido conferida por la Constitución y las leyes del Gobierno de Puerto Rico, por la presente decreto y ordeno lo siguiente. Sección primera, convocatoria. Convoco a los miembros de la 19ª Asamblea Legislativa de Puerto Rico a una primera sesión extraordinaria que habrá de comenzar el lunes 6 de diciembre de 2021. Por lo tanto, dichos trabajos deberán comenzar en la Cámara de Representantes, así como en el Senado, de conformidad con las disposiciones de la Constitución y el Código Político de Puerto Rico. Sección segunda, agenda legislativa. En esta primera sesión extraordinaria se considerarán los siguientes asuntos y se deberán adoptar las medidas adecuadas para su atención. A-001-P de la C-533, para enmendar el artículo 1 de la Ley NUM 40 del 15 de junio de 1959, según enmendada conocida como ley para disponer las condiciones en que los pensionados puedan servir al Gobierno de Puerto Rico sin menoscabo de sus pensiones, y añadir un nuevo artículo 3 y enumerar los artículos 3, 4 y 5 como artículos 4, 5 y 6 de la Ley NUM 187 de 2 de mayo de 1952, conocida como ley para disponer la suspensión del pago de anualidades o pensiones a los empleados públicos retirados o pensionados cuando ocupen puestos retribuidos en el Gobierno de Puerto Rico, con la fin de proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados mediante programas de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada como parte del programa de transición voluntaria para que puedan desempeñarse a partir del 1 de julio de 2021 en un empleo regular parcial que en tiempo y en retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo y en el cual perciba retribución no mayor de la mitad de la que le correspondería al mismo empleado si fuera de jornada completa, independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público y para otros fines relacionados. B. A-0011. Proyecto del Senado 255 para derogar los artículos 1.110-A y 2.01 y añadir unos nuevos artículos 1.110-A y 2.01 a la Ley 22-2000, según enmendada conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, con el fin de adoptar una definición para el término vehículos todoterreno que comprenda a los que existen en el mercado y modificar la regla básica de tránsito por las vías públicas. C. A-0028, P de la C-911, para establecer la ley para la prevención del maltrato y prevención de la unidad familiar y garantizar el cumplimiento con las partes B y E del título 4 de la Ley de Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Service Act, 42 U.S.C. 621-629M y 42 U.S.C. 670-679, derogar la Ley 246-2011, según enmendada conocida como Ley para la seguridad ambiental y protección de los menores y para otros fines relacionados. D. A-051, PDLS 654, para enmendar el artículo 1198 de la Ley 55-2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico, para aclarar que la prescripción queda suspendida respecto de las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación y respecto de las personas menores de edad no emancipadas, y derogar el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933. E, PDLS 45, para aumentar el artículo 5.02 de la Ley NUM 20-2017, según enmendada conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, con el propósito de expandir los requisitos para ocupar el cargo de comisionado de manejo de emergencias y administración de desastres y para los fines relacionados. F,
PDLC 1107, para enmendar los artículos 2 y 3 de la ley NUM 1-2021, conocida como ley habilitadora para implementar el plan de alerta Ashanti, y el inciso I del artículo 2.03 de la ley 20-2017, según enmendada, conocida como ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, con los fines de declarar que el estatuto aplica a las personas de 18 años o más y para otros fines relacionados. Sección tercera, no creación de derechos exigibles. Esta orden ejecutiva no tiene como propósito crear derechos sustantivos o procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales administrativos de cualquier otra índole contra el gobierno de Puerto Rico, sus agencias, sus oficiales, empleados o cualquier otra persona. Sección cuarta, separabilidad. Las disposiciones de esta orden ejecutiva son independientes y separadas unas de otras. Si un tribunal con jurisdicción y competencia declarada sea inconstitucional, nula o inválida cualquier parte, sección, disposición u oración de esta orden ejecutiva, la determinación a tales efectos no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecerán en pleno vigor. Sección quinta, publicación. Esta orden ejecutiva debe ser presentada inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su más amplia publicación. Sección sexta, vigencia. Esta orden ejecutiva entrará en vigor inmediatamente. En testimonio de lo cual, expido la presente orden ejecutiva bajo la firma y hago estampar el gran sello del Gobierno de Puerto Rico en la Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy, 1 de diciembre de 2021. Firma Pedro R. Pierluisi, gobernador, promulgada de conformidad con la ley, hoy, 1 de diciembre de 2021. Firma Félix E. Rivera Torres, secretario de Estado interino. Conclusión de la lectura. Compañero Mato García. Señor presidente, para que se dé por recibida la convocatoria del señor gobernador a esta primera sesión extraordinaria, y queremos hacer contar para récord que la misma ha sido distribuida y debidamente notificada a los compañeros de esta Cámara. Se da por recibida la convocatoria y se da por notificado al cuerpo. Señor presidente, para que se den por recibida las restantes comunicaciones de esta Cámara. Se dan por recibida, si una sesión, si se aprueba. Señor presidente, vamos a pasar en este momento al turno del acta de la sesión anterior para que se aprueben las actas del día 9 de noviembre y del 15 de noviembre. Sin adhesión, sí se aprueba. Señor presidente, para que las actas del día 10 de noviembre, 11 de noviembre y 16 de noviembre pasen a un turno posterior. Sin adhesión, sí se aprueba. Señor presidente, en este momento es el turno de petición de turnos iniciales al presidente. Recordamos la regla clara en donde los 5 portavoces tienen un turno de 5 minutos garantizado y usted, señor presidente, puede reconocer 5 turnos adicionales de cualquier compañero que así desee hacer. Varela Fernández, Roberto Rivera Ruiz de Porra, Luis Raúl Torres Cruz, Aponte Rosario, Domingo Torres García. Esperemos los 5. Y tenemos ya dentro los portapesos de los respectivos partidos. Señor presidente, cuestión de orden aquí, por favor. Señor presidente. Señor presidente. Compañero Mato García. Se han reconocido, porque la regla establece que cada portavoz tiene un turno garantizado y 5 turnos adicionales, y el señor presidente reconoce quién va a ser el primero, y si no desea consumirlo, lo pierde. No, señor presidente, no. Adiós. Vamos a comenzar los trabajos. Para motivar a los compañeros del Partido No Progresista, el compañero Aponte Rosario. Eso yo creo que va a motivar al compañero portavoz del Partido Nuevo después que culmine el compañero Rosario. Adelante, compañero, comienza su turno a las 4:25. Estoy seguro que sí, que vamos a motivar a todos. Y les agradezco a todas las personas que se hacen disponible en el día de hoy. Los felicito a todos los compañeros. Disculpe, compañero, para aclarar, a las 4:11. Ese se quedó en la sesión pasada. 4:11. Buenas tardes nuevamente a todas las personas que
nos acompañan en la tarde de hoy, a los compañeros miembros de esta Cámara de Representantes. Muchas felicidades. Para mí un privilegio, un honor siempre poder estar acá defendiendo los intereses de los constituyentes de nuestro distrito. Y quiero aprovechar la ocasión para enviarle un reconocimiento y una exaltación a dos jóvenes barranquiteños que han puesto el nombre no solamente de Barranquitas y de la Montaña en Alto, sino de Puerto Rico, en Cali, Colombia, donde se estuvieron celebrando recientemente los Juegos Panamericanos Junior del 2021, donde en esta competencia estos dos atletas, Héctor Pagán Pagán y Carlos Vilche, han demostrado que Puerto Rico tiene futuro. Tiene futuro en el deporte, en las artes. Estos jóvenes han logrado representarnos con mucha dedicación, mucho esmero, mucho trabajo, y luego de tanto esfuerzo se ven los frutos en el rendimiento de estas competencias. Específicamente el atleta Héctor Pagán Pagán logró la sexta medalla de oro para Puerto Rico en estos Juegos Panamericanos al imponerse en el primer lugar en la modalidad de los 10.000 metros, pasando con un tiempo récord y clasificando para los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Chile en el 2023. Por otra parte, el otro joven barranquiteño, Carlos Vilche, a pesar de no alcanzar el medallero, sí realizó una excelente participación en la modalidad de atletismo en los 1.500 metros, de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. Estos logros que han obtenido esta delegación de Puerto Rico de la mano de sus entrenadores, la mayoría de ellos barranquiteños también, sirven de motivación para otros jóvenes que deseen entregarse y desarrollarse en el deporte. Como Asamblea Legislativa, debemos destinar más recursos a estos atletas para que puedan seguir representándonos a un alto nivel. Barranquita se distingue por ser cuna de próceres y está alcanzando un nivel de grandes atletas también. Así que vaya mi reconocimiento para estos dos jóvenes, para su familia, sus entrenadores, que han sabido guiar por este camino del bien en las artes y en los deportes, y que sepamos nosotros aquí como miembros de esta Asamblea Legislativa la importancia de reconocer también lo bueno, establecer las diferencias y enfocar nuestras energías para sacar a nuestro país hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente, y muchas felicidades a estos jóvenes y a todos los compañeros que nos acompañan hoy en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, compañero. Comenzamos el turno del vicepresidente de la Cámara, Varela Fernández, a las 4:13 de la tarde. Son 5 minutos, señor presidente, ¿verdad? Así. 5 minutos. Cuando falte uno, usted me indica. Ok. Sí, al igual que el compañero Orlando Aponte Rosario, que tenía o que tiene atletas en su pueblo de Barranquita, nuestra ciudad criolla estaba representada en esa competencia de los Juegos Panamericanos Juveniles por una gran delegación. Una de ellas, de nombre Paola Fernández Solá, ganó medalla de oro en el salto a lo alto, ganando la medalla de oro y su clasificación a los Juegos Panamericanos en el 2023. Es una seña única que ha establecido esta representante de Puerto Rico, ya que ella anteriormente había practicado otra disciplina de deporte y en los últimos 2 años se vino a identificar con el salto a lo largo y en menos de 2 años ya obtiene una medalla de oro. Esto reclamo, señor presidente, al igual que el compañero Orlando Aponte, de que se le dé mayores oportunidades y mayores beneficios y ayuda a estos atletas juveniles,
Lo demostramos aquí en la Cámara de Representantes al aprobar, endosar el proyecto del Senado 426. En ese proyecto, y con enmiendas que se le hicieron aquí en la Cámara de Representantes, se le dieron $50,000 a la Federación de Atletismo y $50,000 a la Federación de Tenis de Mesa, ya que son los exponentes mayores a nivel internacional de los atletas puertorriqueños. Tenemos a Yasmín, que fue reconocida por esta Cámara de Representantes, y Adriana Díaz en el tenis de mesas. Pero lo importante, señor presidente, cuando hablamos de apoyo, cuando hablamos de respaldo, cuando hablamos de ayuda, eres quienes votaron a favor del proyecto del Senado 426. Porque los 19 representantes del Partido Nuevo Progresista votaron en contra de la juventud, votaron en contra del deporte, votaron en contra de las personas, de los atletas, que nos dan tanto orgullo y valor fuera de Puerto Rico. Esa es la diferencia, señor presidente. La delegación del Partido Popular, conjuntamente con algunos miembros de la delegación del Partido de la Partido Victoria Ciudadana, Partido Independentista y Partido Unidad, votaron a favor. Y gracias a todos ustedes, esa federación va a tener el respaldo económico necesario para mantener la ayuda a estos atletas que tanto se sacrifican para darle nombre al pueblo de Puerto Rico. Esa es la historia. Esa es la historia, señor presidente. Así que se hace patria, ayudando a la federación, ayudando al Comité Olímpico, que le aprobó los 8 millones. Y vuelvo y recalco, el pueblo juzgará a los 19 representantes del Partido No Progresista que votaron en contra del proyecto del Senado. Si hoy estamos aquí reclamando de que se le ayude a la juventud, que se le ayude y se le dé apoyo incondicional para que sigan trayendo medallas y victoria al pueblo de Puerto Rico, pues también hay que reclamarle a los representantes genuinos de esos atletas aquí en el hemiciclo, en la Cámara de Representantes. Nuestra delegación está clara. Apoyamos 100% a los atletas, apoyamos 100% al Comité Olímpico de Puerto Rico. Para bien sea, señor presidente, esas son mis palabras. Muchísimas gracias, compañero Valera Fernández. El portavoz del Partido No Progresista no está listo para coger su turno. Proyecto de Unidad no va a coger turno. Partido Independentista no va a coger turno. Movimiento de Historia Ciudadana va a coger su turno. Roberto Rivera Ruiz de Porra. Muchas gracias. Comienza a las 4:18, compañero. Muchas gracias, señor presidente. Ya que estamos hablando de deporte, y como también defendemos grandemente el deporte puertorriqueño y más el de nuestra comunidad y nuestro pueblo, queremos usar este turno, señor presidente, para felicitar a las Gigantes de Carolina del baloncesto femenino, que se proclamaron campeones recientemente en el campeonato número 17 que obtiene esta franquicia, por lo que nos sentimos sumamente orgullosos cada uno de los carolinenses cuando vemos a este equipo que en tantos años ha sido un digno representante de nuestro pueblo de Carolina y que hoy gozamos y todos estamos satisfechos en nuestro pueblo de este equipo que, como les dije, es el campeonato número 17. No solamente el campeonato que obtienen las muchachas, sino que también el apoderado fue reconocido como el apoderado del año, que lo nombra el baloncesto superior femenino para la temporada del 2021. Enhorabuena para las muchachas del equipo nacional femenino
por darle este orgullo a nuestra tierra de gigante Carolina. Enhorabuena, señor presidente. Muchísimas gracias, compañero. Continuamos con el representante Luis Raúl Torres Cruz a las 4:20. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted, al pueblo de Puerto Rico que sigue las incidencias de esta sesión extraordinaria. Probablemente muchos pensarían que cuando me paré para este turno inicial voy a hablar de Luma, pero no voy a hablar de Luma en esta ocasión, aunque pudiera tener alguna relación porque voy a mencionar una situación de criminalidad y ustedes saben que supuestamente en la madrugada alguien tiroteó las facilidades del edificio de Luma Energy, rompiendo cristales y balas que chocaron en el concreto del edificio. Pero la realidad es que lo más que me preocupa, señor presidente, es que esta mañana, temprano al amanecer, fui llamado por el programa de radio Pegado en la Mañana del periodista Julio Rivera Saniel. Y de hecho me iba a entrevistar sobre un tema de Luma Energy, pero comenzó entrevistándome sobre la situación de la criminalidad que se vive en Puerto Rico, donde las balaceras están por donde quiera y donde incluso una pequeña niña en un residencial público en Guánica, en el residencial Luis Muñoz Rivera, fue herida en un pie por una balacera que hubo. Dos individuos llegaron, comenzaron a disparar, su madre y una serie de personas salieron corriendo. La niña pensó que se había cortado en un dedo de un pie y resultó que había sido que la habían alcanzado con una de las balas perdidas. Y la realidad, señor presidente, que eso nos llamó la atención porque hablamos cómo se puede combatir esto. Y una de las cosas que le planteaba el periodista Julio Rivera Saniel es que existe la posibilidad de que tengamos que hacer cosas diferentes para combatir la criminalidad. El narcotráfico está campeando por su respeto en nuestro país. La policía está teniendo dificultades porque le faltan policías. Muchos policías se han ido de Puerto Rico. Otros no aparecen. Recordemos que había más de 1,000 policías que no aparecían en los registros, no han vuelto a trabajar. Recordemos que ahora mismo hay una actitud de, ¿verdad?, de parte de los miembros de la fuerza de que no se sienten animados porque no se le ha cumplido con lo de la protección de su retiro digno. Y sin embargo, hemos sido convocados a una sesión extraordinaria para atender una serie de proyectos, pero aquí no llegó nada para tratar de resolver el problema de la uniformada, ni para darle más recursos a la policía de Puerto Rico, ni para atender la situación de retiro digno de los policías. Y, señor presidente, una de las cosas que hablamos pues fue que sería necesario mirar y traer una discusión amplia con el gobernador, los legisladores, los alcaldes, los funcionarios gubernamentales y al más alto nivel comenzar a discutir la posibilidad de que se lleve ante la consideración del país incluso la posible legalización de la marihuana o de otras drogas en Puerto Rico bajo el control del Estado, pero que si eso se fuera a hacer fuera mediante un referéndum al pueblo de Puerto Rico, que fuera el pueblo de Puerto Rico quien tomara esa determinación y si avalara esa determinación, le dieran un mandato en ese referéndum a la Asamblea Legislativa para hacer una ley habilitadora donde entonces se pase al control de la droga legalizada mediante una regulación estricta del Estado, como se ha hecho en Holanda, como se ha hecho en Colorado, se ha hecho en California y en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Y la realidad es que hay que combatir la droga de otra forma. Se pueden incautar toneladas y toneladas de cocaína, de heroína, de marihuana, de lo que sea, pero eso no acaba con el trasiego de drogas, porque la realidad es que esa droga la pueden reponer de forma rápida. Lo que sí acaba con el trasiego de drogas es cuando se le quita el dinero a los narcotraficantes, porque eso sí que le toma tiempo recuperarlo. Y entonces podríamos manejar eso de otra perspectiva. La otra forma es la educación. Siempre hablamos de que hay que educar a nuestros niños, enseñarles principios a nuestra juventud y hacer una campaña exhaustiva de educación, pero aquí ANSCA no invierte ni un solo centavo en ese propósito. No están haciendo ningún tipo de campaña, no están haciendo ningún tipo de esfuerzo educativo. Y entonces llevar recreación y demás y deporte, se habla muchísimo de eso, pero es muy poco lo que se está haciendo por las agencias e incluso por los municipios de nuestro país en cuanto a eso. Si no comenzamos a atender esa situación desde otra perspectiva, la realidad es que vamos a seguir repitiendo
la misma cosa, la misma experiencia, que en nada nos ha ayudado a atajar la criminalidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, compañero. Continuamos con el representante Torres García, a las 4:25. Buenas tardes, señor presidente, compañeros de Cámara, compañeros legisladores y legisladoras. Tomo este turno como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, sorprendido sobre todas las cosas con el gobernador de Puerto Rico al no ser parte de la agenda de esta sesión extraordinaria, el proyecto de la Cámara número 3, donde se enmienda sustancialmente la reforma laboral de Puerto Rico. Más me sorprende cuando en su comunicado de prensa el 1 de diciembre indica que esto se puede dejar para la próxima sesión ordinaria para buscar un análisis profundo y transparente sobre los cambios que se proponen, en especial buscar un balance para los pequeños y medianos comerciantes. Yo creo que este tema es medular e importante haberlo hecho parte en esta sesión extraordinaria y sin duda alguna haberle devuelto los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y me sorprende que pida un balance y que nos sentemos con el secretario del Trabajo y Recursos Humanos y con el secretario de Desarrollo Económico cuando ellos formaron parte de las vistas públicas de este proyecto el pasado 13 de abril. Hicieron unas recomendaciones y las recomendaciones están acogidas en el proyecto. De la misma manera, compañeros de la minoría hicieron recomendaciones y también están acogidas ahí. Aquí no hay que hacer más ningún análisis. Aquí es que de una vez y por todas hay que aprobar el proyecto en el cuerpo hermano y no darle más tiempo, firmarlo y darle como regalo de Navidad las enmiendas de la reforma laboral a la clase trabajadora de nuestro país. Así que yo invito al gobernador, que tiene 20 días para enmendar esa agenda y haga parte las enmiendas a la reforma laboral. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, compañero. Portavoz Méndez Núñez, usted va a consumir su turno. Compañero Mato García. Muchas gracias, señor presidente. 4:28. Muchas gracias, señor presidente. Debidamente constituidos, convocados y agenda recibida. Desde la semana pasada, mucho antes que el gobernador nos convocase, por boca del señor presidente, por expresiones públicas de compañeros de mayoría y minoría y de múltiples cartas a la fortaleza, se le pidió al señor gobernador verdaderas medidas de interés apremiante para que fueran incluidas en la agenda sometida por el primer ejecutivo a sesión extraordinaria. Se le pidió que incluyera los proyectos del compañero Memo González con relación a los múltiples sistemas de retiro y modelos de financiamiento para la policía de Puerto Rico. Pedro Pierluisi dio la espalda. Se le presentó legislación apremiante para que la reforma laboral que ya esta Cámara votó fuera incluida para que el Senado actuara. Pedro Pierluisi le dio la espalda. Yo comprendo que cuando Babilonia la Grande cae, en esta ocasión en Cataño, de la forma y manera, sobre todo cuando el primer ejecutivo también conoce de cerca a la persona A de esta investigación por los múltiples donativos, cualquier cosa menos hablar de Cataño. Así las cosas, estamos aquí completitos, menos 4 nada más. Y atenderemos la agenda del señor gobernador y le daremos latitud y longitud para que el señor gobernador recapacite y enmiende su propuesta de sesión extraordinaria. Porque lo que tenemos hoy en bandeja, un proyecto para prohibir los Polaris y los Can-Am, el chiste que se cuesta solo, esos son los vehículos que el gobernador regala cuando va a Vieques, a Culebra y a municipios. Lo que quiere prohibir es lo que el Ejecutivo compra. Gracias por el compañero y compañera que se rió, porque es un chiste. Así las cosas, esperaremos por él hasta 2 días antes de la Nochebuena. Si nos quieren Nochebuena, que traiga el lechón.
y trabajaremos por el país. Así que, señor presidente, debidamente constituido, vamos a trabajar en esta Cámara de Representantes. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, portavoz. Señor presidente, para que se pase el primer turno. Primer turno. Informe de comisiones permanentes, especiales y conjuntas, lectura de proyectos de ley y resoluciones radicados y referidos a comisión por el señor secretario. Señor presidente, para que se den por recibida. La primera y la segunda lectura del día de hoy. Sin objeción, si se aprueba. Turno de peticiones y notificaciones. Señor presidente, en este turno de peticiones solicitamos el consentimiento al Senado de Puerto Rico para recesar por más de 3 días a partir de hoy, lunes 6 de diciembre, hasta el próximo miércoles 22 de diciembre a la 1:00 p.m. Sin objeción, así se aprueba. Turno de mociones. Señor presidente, hay varias mociones presentadas en la tarde de hoy. La primera es del compañero Yacer Morales Díaz, dirigida a Juan Meléndez Amézquita. Es una felicitación para que se apruebe. Sin objeción, sí se aprueba. Próxima moción del compañero Yacer Morales Díaz, dirigida a don Alejandrino Erazo Algarín. Es una felicitación para que se apruebe, señor presidente. Sin objeción, sí se aprueba. También del compañero Morales Díaz, una moción de felicitación dirigida al dirigente David Rosario para que se apruebe, señor presidente. Sin objeción, sí se aprueba. Del compañero Morales Díaz, una moción dirigida al jinete tualteño Juan Carlos Díaz. Es una felicitación, señor presidente, para que se apruebe. Sin objeción, sí se aprueba. Y para que todas las delegaciones que así lo deseen se unan a esta moción de felicitación. Sin objeción, si se aprueba. Señor presidente, próxima moción presentada por este representante dirigida a Carlos Medina Rivera. Es una felicitación para que se apruebe. Sin objeción, si se aprueba. Hay próxima moción, señor presidente, es de la compañera Jocelyn Rodríguez dirigida a la doctora Antonio Coelho de Novelo. Es una felicitación para que se apruebe, señor presidente. Sin objeción, si se aprueba. De Fajardo, Puerto Rico. Señor presidente, del compañero Wilson Javier Román López, es una felicitación dirigida al escuadrón de la Patrulla Aérea Civil en Moca, para que se apruebe, señor presidente. Sin objeción, sí se aprueba. Del compañero Orlando Aponte Rosario, una felicitación dirigida al atleta Héctor Pagán Ortiz. Sin objeción, sí se aprueba. Del compañero Orlando Aponte, una moción de felicitación dirigida al atleta Carlos Vilches Ortiz. Sin objeción, sí se aprueba. Una moción de pésame de la compañera Lidia Méndez Silva, dirigida a la familia de don Galeano Rivera, a su esposa y sus hijos y demás familiares. Sin objeción, sí se aprueba. Compañero Méndez Núñez. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos 3 mociones de felicitación. Una dirigida a la señora Wanda Cruz por sus 20 años de trayectoria como encargada de almacén y control ambiental en el Laboratorio Clínico y Referencia del Este. Un también reconocimiento por sus 30 años de servicio como tecnólogo médico en el Laboratorio Clínico del Este al licenciado Narciso Dávila Rivera. Y una moción de felicitación al municipio de Ceiba, en muestra de apoyo a la lucha contra el SIDA y solidaridad con las víctimas de la enfermedad y los portadores del VIH. Esa es una moción. Objeción, así se aprueba. Compañero María Fernández. Sí, una moción de felicitación para la atleta cagüeña Paola Fernández Solán por haber obtenido medalla de oro en la disciplina de atletismo en la especialidad de salto a lo largo. Sin objeción, sí se aprueba. Señor presidente, para que se apruebe el bloque de mociones de la 1213 a la 1222. Sin objeción, sí se aprueba. Señor presidente, para que se una al compañero Hernández Montañez a la moción de felicitación 1220. Sin objeción, sí se aprueba. Compañero Hernández Aponte. Aponte Hernández. Sí, señor presidente, compañero de cámara. El pasado martes, en la madrugada, falleció un ex representante a la Cámara,
que estuvo en este augusto cuerpo desde el 1977 hasta el 2002, que ocupó varios puestos en este insigne cuerpo, entre ellos portavoz alterno, portavoz, vicepresidente, presidente de la Comisión de Gobierno, presidente de la Cámara. Señor presidente, nuestra moción es a los efectos de que se le extienda un mensaje de condolencia a los hijos del fenecido Edison Misla Aldarondo, expresidente de esta Cámara. A sus hijos, Edison Reinaldo Misla Grillasca, Omar Misla Grillasca y Yamil Misla Grillasca. A esos efectos, señor presidente, nuestra moción. Solicitamos, si no tiene ningún problema, que se unan todas las delegaciones, incluyendo la de nuestro Partido Popular Democrático. No tengo ninguna objeción, señor presidente. Si no hay objeción, así se aprueba. Compañero Rodríguez Rivera Ruiz de Porra. Muchas gracias, señor presidente. Para unirnos a la moción 1214, ya que hicimos unas expresiones anteriormente sobre dicha felicitación al equipo de baloncesto femenino Gigantes de Carolina. Y una adhesión, así se aprueba. Vicepresidenta Lidia Méndez Silva. Muchas gracias, señor presidente. En la vida suceden muchísimas cosas, pero dice el Señor que honrar honra y perdonar de igual manera. Si eso es así, yo no puedo pasar desapercibida el hecho de que en el 1997, cuando yo juramento aquí como representante del Distrito 21, quien fuera presidente de la Cámara de Representantes fue don Misla Aldarondo. En lo personal, tengo que decir que fue un presidente muy responsable. Yo estaba en minoría. Muy responsable, muy caballeroso, muy dado a preguntarle a las minorías, por lo menos en mi caso, de las necesidades de nuestros distritos. Tengo la experiencia de que en el 1998, cuando el huracán George devastó también de igual manera Puerto Rico, el Distrito 21 fue uno de los más afectados e inmediatamente levantó una comisión total para visitar todos nuestros pueblos, Yauco, Guánica, Alhajas, Maricao y Sabana Grande, y de esa misma manera poder adelantar las necesidades de dicho acontecimiento. Fue la persona que cortó la cinta de nuestra oficina de Distrito 21 como presidente, y dejar pasar eso cuando sus hijos, que vaya para ellos nuestros respetos, crecieron comparativamente aquí en este hemiciclo, en el saludo, en el abrazo y en el respeto, sería deshonesto de mi parte, y deseo darle mi pésame desde aquí, desde esta butaca, como representante a la familia, a sus hijos principalmente, a don Misla Aldarondo, que en paz descanse, y gracias por su trayectoria, que para unos tal vez fue, verdad, deshonesta, irrespetuosa, negativa, pero a todos aquellos que pasó por el lado y se detuvo, en los que se detuvo, yo puedo decir gracias, que en ese cuatrenio donde estuve en minoría, él siempre estuvo pendiente de las necesidades de nuestro Distrito 21. Diciendo esto, señor presidente y compañeros de Cámara, puedo estar en paz, puedo estar tranquila y sobre todo agradecer. Tal vez lo que muchos puedan decir
pero mira, por las situaciones que pasó conmigo, fue un hombre respetuoso, un presidente que estuvo allí sentado donde está nuestro presidente en mayoría, persona que respeto y admiro, pero esa es la trayectoria nuestra desde el 1996 en la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. In memoriam de entonces presidente Milda Aldarón. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Compañero Jesús Manuel Ortiz y González. Señor presidente, como parte del planteamiento que hizo la compañera Méndez Silva, me parece importante que, al menos de mi parte, yo sé que muchos de los compañeros que están aquí, como parte de la delegación del Partido Popular que nos unimos a la solicitud que hace el compañero Aponte, desde el punto de vista humano, a la familia de quien fuera presidente de este cuerpo, por supuesto nos unimos a esa condolencia a su familia. Sin embargo, eso no significa que con esta unión a esa petición se avale de ninguna manera las acciones que todo el país conoce fueron las razones por las que salió este cuerpo. Yo quiero dejar en récord que como ser humano y como individuo nos unimos a esa petición, por supuesto que sí, pero dejando siempre bien claro, y más en este momento que el país está pasando por unas situaciones, que como servidor público es importante establecer que bajo ningún concepto significa, y estoy seguro que muchos de los compañeros y compañeras puedo hablar por ellos en este momento, que se avalan actuaciones y conductas que el país condenó y que, por supuesto, las autoridades también condenaron y por las cuales se pagó. Así que son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, compañero. Portavoz. Señor presidente, para... Movimiento de Historia Ciudadana, Márquez Reyes. Brevemente, señor presidente, para hacer constar que suscribo las expresiones del representante Ortiz González. Son mis palabras. Muchísimas gracias. Compañero Mato García. Para pasar al segundo turno, señor presidente. Segundo turno. Luego de confeccionado el orden de los asuntos, se recibió en la Secretaría de la Cámara de Representantes la siguiente comunicación. De la Secretaría del Senado informando que en su sesión del lunes 6 de diciembre de 2021 acordó solicitar el consentimiento a la Cámara de Representantes para realizar los trabajos de la primera sesión extraordinaria sine die. Señor presidente, para que esta Cámara consienta esta la Cámara del Senado. Consiente con el Senado de Puerto Rico. Señor presidente, para que se reciba el resto de las comunicaciones del Senado. Sin objeción, si se acuerda. Asunto por terminar, mociones de descargue. Señor presidente, tenemos dos mociones de descargue conforme a la regla 21.5 para que se atienda en el calendario de órdenes especiales del día de hoy la resolución de la Cámara 627 y 628 relevando a la Comisión de Asuntos Internos. Sin objeción, así se aprueba. Calendario de órdenes especiales del día. Señor presidente, se ha circulado un primer y segundo calendario de órdenes especiales del día para que se proceda con la lectura. Dale lectura. Oficial de acto. Calendario de órdenes especiales del día. Resolución de la Cámara 570 para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Agencia Pública Privada y Energía de la Cámara de Representantes realizar la investigación sobre las querellas y problemas que enfrentan los consumidores del sistema de paneles o placas solares en Puerto Rico, resolución de la Cámara 204, por ordenar a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sureste de la Cámara de Representantes del Estado Libre de Puerto Rico, realizar un estudio general de la situación actual de los municipios que componen dicha región del país, términos del desarrollo socioeconómico, urbano y rural, desarrollo ambiental, desempleo, vivienda, regresión, educación, transportación, protección pública e infraestructura, además de todas aquellas áreas de interés para dicho municipio, determinar las prioridades para atender los problemas de la Región Sureste y recursos seguidos mediante informes sobre la misma y para otros fines de relación a la resolución de la Cámara 400 para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicación, Agencia Pública y Energía y la Comisión de la Preparación, Reconducción y Reorganización ante una emergencia de la Cámara de Representantes del Estado de Puerto Rico, junto al Consejo de Telecomunicaciones de Puerto Rico, realizar un informe sobre las condiciones actuales y así como procesos de preparación y respuesta a la telecomunicación de Puerto Rico ante una emergencia y por otros fines relacionados. Segundo calendario de órdenes especiales del día, INRE, Honorable Mariana Nogales Molinelli, informe final sobre lo referido a la representante Honorable Mariana Nogales Molinelli, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Resolución de la Cámara 627, por ordenar a la Secretaría de la Cámara de Representantes del Estado de Puerto Rico que la Comisión de Juguetes de Puerto Rico, dentro del término de 5 días laborales, luego de su aprobación, le provea al cuerpo legislativo la cantidad de licencias de máquinas de entretenimiento para adultos que existen en Puerto Rico, la cantidad de estas licencias pedidas renovadas desde cual crea la, desde creada la Comisión de Juguetes de Puerto Rico, la cantidad de dinero recolectado por el concepto de Malvete, el RFP o su gasta abierta para el sistema de corrección y máquinas nuevas, los informes de los pies realizados por todo el personal de la Comisión de Juguetes de Puerto Rico, incluyendo por sin limitarse al director ejecutivo, comisionado y personal de apoyo que contenga los recibos, gastos, itinerarios, récords de reuniones y personas visitadas, los cambios que contemplen a la ley 81-2019, según enmendada, que flexibilicen requisitos y por otros fines relacionados. Medida descargada de comisión. Resolución de la Cámara 328, para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado de Puerto Rico, realizar la investigación con carácter de urgencia sobre el desarrollo que se llevará a cabo en los muelles 6, 7 y 8 del Viejo San Juan, denominado la nueva bahía urbana, los acuerdos contractuales entre la autoridad del Distrito de Convenciones con las empresas Aprisa Property Management y Cap Rock Partners y por otros fines relacionados, medida que viene descargada de comisión. Conclusión de la lectura. Señor presidente, vamos a comenzar los trabajos del calendario de órdenes especiales del día, primer calendario. Vamos a llamar como primer asunto la resolución de la Cámara 570. Viene con un informe de la Comisión de Asuntos Internos con enmiendas al texto para que se aprueben las enmiendas al texto. Si no hay objeción, y se aprueba. Señor presidente, el compañero Márquez Lebrón desea consumir un turno, breve turno, sobre la medida. Compañero Márquez Lebrón, comienza su turno a las 4:46 de la tarde. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecido a la Comisión de Asuntos Internos con la diligencia que atendió este asunto y de igual forma a la compañera Martínez, que también discutimos esta medida con ella y que surge esta medida a raíz de unas expresiones públicas del secretario de Asuntos del Consumidor, en donde señalaba los problemas jurisdiccionales que tenía su agencia ante las cientos de querellas radicadas. Muchas de esas situaciones se debían a que compartía jurisdicción con otras agencias de gobierno, como el negociado de energía, y que también se veía impedido por cláusulas de arbitraje de manera impuesta en muchos de estos contratos, lo que le impedía a los ciudadanos. Hemos tenido comunicación constante con el secretario del DACO sobre la importancia de esta medida y sobre la importancia de otro proyecto de ley para establecer una política pública que hemos radicado sobre el asunto de las cláusulas de arbitraje en este tipo de contratos. Me parece que esta investigación va encaminada a establecer criterios sobre cuáles deben, cómo ampliarse la jurisdicción de DACO, cómo establecer mejores parámetros entre DACO y el negociado de energía, y de esa manera, que me parece que es lo más importante, responderle a cientos de personas en Puerto Rico que han radicado diversidad de querellas sobre estos asuntos ante una realidad, la realidad de que en Puerto Rico muchas personas, por la situación de los problemas de energía eléctrica, están optando por independizarse del sistema de energía eléctrica. Durante el 2019 se radicaron los datos más recientes, 653 querellas a diversas empresas que están vinculados con esto y que establecen problemas de cómo atenderlas en las diversas agencias de gobierno. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Señor presidente, para que la resolución de la Cámara 570 sea aprobada según enmendada. Ante la consideración de Kerpo, la resolución de la Cámara 570, lo que está a favor, decir que sí. Sí. En contra, decir que no. Aprobado. Señor presidente, enmiendas el título para que se apruebe. Si no hay adhesión, sí se aprueba. Próximo asunto, señor presidente, es la resolución de la Cámara 204. Viene con un informe para el desarrollo y fiscalización de fondos públicos de la región sureste. Es un informe final para que se reciba.
Es un informe parcial para que se reciba. Si no hay objeción, sí se aprueba. Así se recibe. Próximo asunto, señor presidente, es la resolución de la Cámara 402. Viene con un informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones. Es un informe parcial para que se reciba. Si no hay objeción, se recibe. Próximo asunto, señor presidente, es la resolución de la Cámara 627. Ha sido traída por descargue para que se apruebe. Si no hay objeción, sí se aprueba. Ante la consideración del pueblo, la resolución de la Cámara 627. Lo que estén a favor, decir que sí. Sí. Lo que estén en contra, decir que no. Aprobada. Próximo asunto, señor presidente, es la resolución de la Cámara 628. Ha sido traída por descargue para que se apruebe, señor presidente. Ante la consideración del cuerpo, la resolución de la Cámara 628. Lo que estén a favor, decir que sí. Sí. Lo que estén en contra, decir que no. Aprobado. Señor presidente, hemos atendido el primer calendario de órdenes especiales del día. Corresponde en este momento atender en el segundo calendario de órdenes especiales del día el INRE, honorable Mariana Nogales Morinel, el informe final de nuestra Comisión de Ética. Solicitamos un receso de 5 minutos en sala para ensamblar las reglas de debate. Breve receso. Ok.
trabajo a las 5 y 8 de la tarde. Señor portavoz. Señor presidente, vamos a dar inicio con los trabajos del segundo calendario de órdenes especiales del día para el día de hoy. Como primer asunto, señor presidente, solicito su auxilio para que cada señor y señora legislador ocupe su banca inmediatamente, señor presidente. Compañero. Como segundo asunto, señor presidente, vamos a solicitar al sargento de armas que ubique en la parte posterior de este recinto a todo personal técnico y asesor, ya que en esta etapa de los procedimientos, de ser necesario, pues el compañero lo convoca a su banca de ser necesario. Compañero. En este momento, señor presidente, vamos a solicitar que cualquier señor o señora legislador que se encuentre en su oficina pase a este recinto dentro de los próximos minutos, señor presidente. Compañeros que se encuentran en la oficina, que se alleguen al hemiciclo, por favor. Y por último, señor presidente, vamos a orientar al sargento de armas y a nuestros compañeros que de necesitar pasar al salón café, utilizar los baños o disfrutar de alimentos, que no abandonen el recinto, siendo ese el único lugar autorizado durante los trabajos de este segundo calendario, porque podemos presumir que habrán múltiples votaciones que tengamos que llevar a cabo y necesitamos los compañeros en el recinto. Como dijo compañero portavoz, que los compañeros se mantengan en el precinto si van a ingerir alimentos, que sean en el salón café. Señor presidente, con relación al informe final sobre el autorreferido de la representante Mariana Nogales Molinelli, dirigida a la Comisión de Ética de esta Cámara de Representantes, no habrán reglas especiales de debate. Para que los compañeros tengan meridianamente claro de qué estamos hablando, es que a tenor con la regla 35.4 de nuestro reglamento, señor presidente, cada señor o señora legislador que interese consumir un turno tiene un turno de 15 minutos y 5 minutos de rectificación. Ahora bien, señor presidente, cualquier compañero que no desee consumir su turno y desea ceder ese tiempo a algún compañero legislador, con notificarle al señor presidente interrumpiendo el turno, así se computa el recálculo del tiempo conferido. Siendo así las reglas, señor presidente. Breve receso, señor presidente. Breve receso a las 5 y 10. Con relación a la regla 35.4, ningún compañero en su primer turno podrá consumir más de 40 minutos. Esas son las reglas de no haber reglas de debate. Siendo así, señor presidente, corresponde en este momento consumir mi turno y presentar el informe final a los compañeros. Señor presidente, para este asunto me parece importante. Comienza su turno a las 5 y 11. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en este momento parece oportuno hacer una presentación de hechos y de trámite procesal con relación al autorreferido de la compañera Nogales Molinelli. El 15 de septiembre del 2021, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, envió a la Comisión de Ética una comunicación de la compañera Mariana Nogales Molinelli, la cual solicitaba, producto de señalamientos realizados en la prensa del país sobre su participación en unas corporaciones, que se refiriera a su informe financiero sobre ramas ejecutivas y legislativas 2020. El 20 de septiembre, en reunión ejecutiva, la comisión determinó, conforme a la sección 10 de la resolución 326, que es la regla de conducta ética de esta Cámara, asumir la jurisdicción por entender que el asunto referido y solicitado por la compañera Nogales Molinelli, que presentara ante la comunicación como una comunicación que contenga información clara y específica sobre los asuntos que entienden debe ser considerado conforme a las reglas de conducta ética de esta Cámara. La compañera Nogales Molinelli presentó el 24 de septiembre de 2021 su alegación responsiva y el 28 de septiembre la comisión dio lectura y discutida la contestación presentada por la compañera. En votación unánime determinó que iba a actuar sobre los documentos presentados. De igual forma, la comisión acordó poner a disposición de los integrantes todos los expedientes recolectados en fechas del 29 de septiembre hasta el martes 5 de octubre de 9:30 a 4:30 de la tarde.
El 27 de octubre se conformó un segundo requerimiento de información, el requerimiento de la misma se centró en las corporaciones que la compañera Nogales Molinelli formaba parte en el año 2020. El 28 de octubre, a través de un correo electrónico, la Comisión de Ética fue informada que la compañera Nogales Molinelli sería representada por el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz del bufete Villanueva Vega. El 10 de noviembre del 2021, la Comisión por mayoría acordó someter el informe final al Pleno con sus recomendaciones de autorreferido de la representante Nogales Molinelli y se le concedió un término de 15 días para que se expresara sobre el mismo. El 15 de noviembre del 2021, la Comisión analizó y evaluó el informe final y de forma unánime fue acogido. En la misma fecha, la representante Nogales y su representación legal fueron notificados. El 23 de noviembre del 2021, la representación legal de la compañera Nogales Molinelli radicó ante la Comisión el documento identificado como moción de reconsideración y solicitud de vista en consideración de informe de la Comisión de Ética. En síntesis, la compañera Nogales Molinelli reitera que cometió un error en cuanto a la información omitida por inadvertencia y solicita que se reconsideren las acciones que serán recomendadas a una amonestación o reprimenda pública y no una censura como indicaba el informe original, que es una sanción desproporcionada, según el escrito de la compañera, para una primera infracción. En cuanto a la sanción de multa de $2,000 que fue presentada en el informe para análisis, solicita que sea reconsiderada a una multa de $500 que sería más razonable para una primera infracción como la que nos ocupa. Cierro la cita. Finalmente, solicita una vista ante la Comisión a los fines de aclarar dudas y abundar sobre argumentos para promover el sano criterio discrecional de los miembros de esta honorable comisión. El 2 de diciembre del 2021, en reunión ejecutiva, la Comisión analizó la moción presentada y determinó reconsiderar la recomendación de voto de censura. En votación mayoritaria, la misma fue reconsiderada a reprimenda pública. En cuanto a la sanción recomendada por una multa de $2,000, la Comisión votó mayoritariamente de no reconsiderar la misma. En cuanto a la solicitud de vista ante la Comisión, el voto mayoritario de la Comisión determinó no conceder una vista a la representante. En este caso, la Comisión entiende que con la documentación presentada por la representante motu propio, la información provista a solicitud de la Comisión, sus afirmaciones en la moción y la reconsideración por parte de la Comisión de Sanciones, la vista no era indispensable para los fines de la moción. Atendido el asunto procesal, señor presidente, es hora de pasar a los hallazgos que por 2 meses y medio la Comisión de Ética llevó a cabo. Los hallazgos, señor presidente, constituyen lo siguiente. Luego de evaluado y analizado el asunto de autorreferido por la compañera Mariana Nogales Molinelli, la Comisión de Ética informa los siguientes hallazgos. Número 1. El 7 de junio del 2021, la representante Mariana Nogales Molinelli radicó su informe financiero ante las ramas ejecutivas y legislativas 2020 ante la Oficina de Ética Gubernamental. En la sección 3 del informe financiero sobre las ramas ejecutivas y legislativas sobre puestos y cargos ocupados en y fuera del gobierno durante los últimos 2 años, la compañera Nogales Molinelli marcó como que no aplica. La representante Nogales Molinelli admite que fue consultada telefónicamente sobre el contenido que debía incluir la sección 3 del informe financiero sobre ramas ejecutivas y legislativas 2020. 3. Producto de unos señalamientos realizados en el mes de septiembre del 2021 en la prensa del país sobre su participación en unas corporaciones, la representante Nogales Molinelli solicitó al presidente de la Cámara que se refiriera a su informe financiero a la Comisión de Ética de este cuerpo.
Señor presidente, abro un paréntesis y presento la moción al amparo de la regla 19.2 para que los trabajos de la Cámara pasen las 6 de la tarde. Si no objeción, se acuerda. Muchas gracias, señor presidente. 4. La honorable Mariana Nogales Morinelli admitió que no incluyó en la sección 3 de su informe financiero que había ocupado los siguientes cargos en las corporaciones que indicamos a continuación. Ocean Front Villas Corp, corporación cerrada con fines de lucro, ocupando el cargo de presidenta, tesorera y agente residente desde el año 2004. Brigada Legal Solidaria Inc., corporación sin fines de lucro, ocupando el cargo de agente residente desde febrero del 2018. Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte Inc., corporación sin fines de lucro, ocupando el cargo de agente residente desde el año 2012. Greater Caribbean for Life, Inc., corporación sin fines de lucro, ocupando el cargo de agente residente desde el 2014 hasta el 2020. 5. La representante Nogales Molinelli abrió la cuenta de bancos de la corporación Ocean Front Villas el 21 de octubre del 2005 y estaba autorizada a firmar en la cuenta de banco. 6. La representante Nogales Molinelli en el año 2020 ocupaba el cargo de la presidencia y la tesorería de Ocean Front Villas Corp. 7. La representante Nogales Molinelli fue una de las personas que abrió la cuenta de banco en la Corporación Brigada Legal Solidaria Inc. el 17 de mayo de 2018 y estaba autorizada a firmar en esa cuenta de banco. 8. La representante Nogales Molinelli en el año 2020 ocupaba el cargo de tesorera en la Brigada Legal Solidaria Inc. 9. La licenciada Nicole Maris Díaz González, empleada de la representante Nogales Molinelli en el año 2020, ocupaba el cargo de presidenta de Brigada Legal Solidaria Inc. Fue una de las personas que abrió la cuenta de banco de la corporación y era una de las personas a autorizar en esta cuenta de banco. 10. La representante Nogales Molinelli abrió la cuenta de banco de Greater Caribbean for Life el 12 de junio del 2014 y estuvo autorizada a firmar la cuenta de banco hasta noviembre del 2020. 11. La compañera Nogales Molinelli ocupó el cargo de secretaria en Greater Caribbean for Life Inc. hasta noviembre del 2020. La representante Nogales Molinelli ocupó el cargo de agente residente en la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte hasta el 21 de septiembre del 2021. Señor presidente, ante este escenario hemos llegado a las siguientes conclusiones. Luego de evaluado y analizar los documentos del asunto ante nuestra consideración y los documentos producto de solicitudes de información ante la Comisión, se determina que la representante Nogales Molinelli violó la norma de conducta dispuesta en la sección 4A de nuestro Código de Ética en cuanto a los elevados criterios de diligencia que deben regir en el desempeño de sus funciones legislativas. De igual manera, señor presidente, esta comisión determinó que la compañera Nogales Molinelli violó la sección 7A del Código de Ética y la sección 8.2 de nuestro reglamento interno, que disponen sobre el deber de todo representante a someter informes financieros anuales bajo juramento de que es información correcta, cierta y completa. La representante Nogales Molinelli admite que fue consultada por teléfono sobre el contenido que debía incluir la sección 3 omitida del informe financiero sobre las ramas ejecutivas y legislativas 2020, por lo que tenía conocimiento de lo que estaba solicitando la sección 3 del informe financiero. La participación de la representante Nogales Molinelli en las referidas corporaciones era una activa en la que se delegaban funciones financieras en varias de las corporaciones y en otra tenía cargos de envergadura. Más aún, una empleada de su oficina era parte de esas corporaciones, por lo cual esta comisión entiende que esta acción no puede catalogarse como una simple inadvertencia o un olvido casual. La comisión cataloga esta acción como una negligencia de la representante Nogales Molinelli. Es por eso, señor presidente, que por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Ética de esta Cámara recomienda al cuerpo imponer a la representante Mariana Nogales Molinelli las sanciones contenidas en la sección 21.2
inciso A, número 2, reprimenda pública, y la contenida en el inciso A, número 4, multa ascendente no menor de 250 hasta un máximo de 5,000. La comisión recomienda y prevaleció la multa de $2,000 a la compañera. También hemos recomendado referir el expediente al Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Señor presidente, en síntesis, eso es lo que dispone el informe en nuestro primer caso atendido a la Comisión de Ética, que se abra este piso al debate y que su señoría reconozca a los compañeros que a bien deseen participar de este ejercicio en democracia. Gracias, compañero portavoz Martos García. Compañera Nogales Molineni, comienza su turno a las 5:24 de la tarde. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya a los compañeros y compañeras. Antes de hacer varios planteamientos de hecho y de derecho que deben tomar en cuenta para evaluar el informe de la Comisión de Ética, quiero señalar lo siguiente. Primero, quiero hablarles brevemente de quién soy y mi formación. Estudié 12 años en un colegio católico en Caguas y posteriormente en la Universidad de Puerto Rico. Mi padre y madre, ambos profesionales, me criaron con un profundo sentido de honradez, aprecio por la verdad y vocación de servicio a la gente. Yo no soy empresaria ni comerciante, soy abogada. Y aunque practicaba la profesión por cuenta propia, gran parte de mi vida profesional ha estado dedicada al servicio a la gente y a causas justas. Inicié mi carrera de abogada colegiándome, colegiada 19.301, e inscribiéndome en el programa Pro Bono Inc. del colegio. Acudí a la oficina de Pro Bono en Humacao para hacer entrevistas por teléfono una o dos veces a la semana. Y de esta forma, mi primer caso fue precisamente uno asignado por Pro Bono, un cobro de dinero a una señora mayor por aquella compañía nefasta, Operating Partners. Así, por ejemplo, me involucré en la lucha por una educación universitaria pública y al menor costo posible, la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de los y las estudiantes y jóvenes de varias luchas universitarias, los derechos de los obreros y las obreras en varias luchas sindicales, el derecho al acceso a la justicia y la importancia del servicio pro bono y el sostenimiento de entidades como la Sociedad de Asistencia para la Asistencia Legal y Servicios Legales de Puerto Rico, la lucha en contra de la pena de muerte y por los derechos humanos que incluye los derechos de las mujeres. Y finalmente, la denuncia de la brutalidad policíaca, la defensa gratuita de manifestantes, la educación sobre nuestros derechos civiles y el derecho a la protesta. Eso, en esencia, resume mis pecados políticos, por los cuales no tengo duda se me ha convertido en blanco de ataque y un operativo mediático por diversas figuras que pretenden destruir mi reputación profesional y personal. Yo no soy una política tradicional, eso ustedes lo saben, ni tampoco alguien que viva fundamentalmente de la política. Entré a la política porque las mujeres tenemos que estar en los espacios donde se toman decisiones. Y además es un deber cívico de todas las personas, el cual debería ejercerse por un término limitado para evitar el acaparamiento de los espacios y permitir relevos generacionales. Por eso, cuando me di cuenta de que cometí errores y omisiones inadvertidas en mi informe financiero, inmediatamente traté de enmendarlo y la Oficina de Ética Gubernamental no lo permitió. Yo era una de esas estudiantes
que en la escuela devolvía los exámenes a la maestra cuando tenía puntos de más para que los corrigieran. Por eso me autorreferí a la Comisión de Ética confiada en que allí se me escucharía y me brindarían un proceso justo y en igualdad de condiciones al trato que le han dado a otros compañeros y compañeras. Desgraciadamente no fue así y ahora se pretende que ustedes me impongan una sanción desproporcionada e injusta. Yo quiero dejar bien claro, y esto lo escribí en cuanto al borrador del informe, pues el informe se notificó apenas un tiempo antes de comenzar la sesión, el informe final, que no existen imputaciones ni hallazgos de corrupción, que aquí no se ocultaron propiedades ni ingresos, que esto no es un caso donde se hayan malversado fondos públicos. Esto es un caso autorreferido por mí, cosa antes no vista, con el fin de poder completar una información que nada cambiaba mi situación financiera. El 15 de septiembre de 2021 yo envié una carta al presidente de este cuerpo para referir mi informe financiero a la Comisión de Ética. El propósito del referido fue solicitar que se me permitiera completar una información que faltó. Antes de comenzar con la discusión, ustedes deben tener en sus manos copia de mi informe financiero tal y como se presentó desde el inicio. Se supone que el UGIER lo repartió y me imagino que lo tienen. Quiero que lo corroboren y que examinen su contenido. A los funcionarios públicos se nos requiere un informe financiero para conocer la realidad económica de la persona antes de entrar al servicio público y periódicamente durante el servicio público para poder fiscalizar y tener evidencia de que esa persona no se ha enriquecido indebidamente durante su función pública. El primer informe financiero requiere que se indique la situación económica del año anterior a entrar al servicio público y en el caso de la sección 3, incluir información sobre los últimos 2 años. En mi caso, se cumple a cabalidad con el requisito de informar la realidad financiera, ya que la que está en el informe que ustedes tienen en sus manos desde el inicio es la que corresponde a la realidad. En nada, y repito, en nada cambia mi situación financiera lo que faltó incluir en el informe. La sección 3, que es esa sección que yo marqué, no aplica. Vamos a leer qué es lo que dice esa sección 3. Dice: puestos y cargos ocupados en y fuera del gobierno durante los últimos 2 años. Puestos y cargos. Artículo 5.4 de la Ley de Ética Gubernamental. En el gobierno, de carrera, confianza, transitorio o de cualquier naturaleza. Miembro de junta, comisión, consejo y otros, con o sin remuneración. Fuera del gobierno, como oficial, director, síndico, socio, propietario, representante, empleada, consultora, incorporadora de firma, compañía, sociedad, fideicomiso u otra clase de organización comercial con o sin fines de lucro, instituciones educativas, organización laboral y otra institución privada. La información que faltó fue incluir unas corporaciones con y sin fines de lucro, en las cuales figuraba como oficial, en ninguna dueña. Las mismas eran Oceanfront Villas Corp, una organización con fines de lucro dedicada a la venta y alquiler de apartamentos. Brigada Legal Solidaria, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación de derechos civiles y a la defensa de manifestantes. Greater Caribbean for Life,
una organización dedicada a abolir la pena de muerte en la región del Gran Caribe, y la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, una organización abolicionista donde aún figuraba como agente residente. La sección 3 no requiere informar los pasivos ni activos de las corporaciones. De ninguna de estas corporaciones devengué ingreso alguno. Mire, yo quiero que usted mire la sección 3 y que vea los encasillados. ¿Qué dice ahí? Agencia u organización, nombre y dirección, póngala ahí. ¿Puesto en el gobierno? Sí o no, ¿verdad? Tipo de organización, participación o interés, cargo que ocupó desde tal fecha hasta tal fecha. Eso es lo que dice la sección 3, está aquí. De ninguna de estas corporaciones devengué ingreso alguno, y eso tiene que quedarles claro. Aquí he traído conmigo copia de las planillas. ¿Las quieren ver? Le elimina el seguro social y otra información privada. Están completas del 2010 al 2020. Y disponibles para quien las quiera examinar. En estas planillas se refleja mi situación económica desde el 2010 y que demuestran que nunca recibí ingresos ni dividendos de ninguna de las corporaciones. Ustedes deben saber que la información que faltó no se incluyó por error mío, por no haberme fijado bien en el texto completo de la sección 3 y pensar que al no haber ocupado nunca un puesto en el gobierno, pues la misma no me aplicaba. Ese error yo lo admito, lo he admitido desde el inicio. Mi informe financiero establece desde el principio que en el año 2020 generé un ingreso bruto o ingreso total de $27,296. Ese ingreso proviene de mi trabajo como abogada, la mayoría del cual se hace basado en honorarios reducidos y en solidaridad con la gente que lo necesita, y de mi trabajo como notaria. Mi estilo de vida es cónsono con mis ingresos. Debe quedarles claro que mi informe financiero establece desde el inicio, y lo pueden corroborar aquí, le acabo de dar copia, que tengo dos propiedades a mi nombre y que ambas están al día en el CRIM, o sea que no tienen deuda. Esas son las únicas propiedades que están a mi nombre. También establece mi informe financiero que no tengo deuda con Hacienda. Quizá uno de los asuntos que ha causado confusión es lo relativo a la corporación Oceanfront Villas. A esos fines, yo les voy a explicar detalladamente cuál es el negocio de mi mamá, Rita Molinelli Freite. Ella es abogada y notaria desde 1977. Su oficina estuvo en Caguas hasta el 1996. Siempre trabajó por cuenta propia. Nunca tuvo contratos con el gobierno. Desde el inicio de su carrera se distinguió por defender causas justas a las personas más necesitadas y a muchas mujeres. Y también se distinguió por trabajar arduamente de lunes a domingo sin descanso, como todos los Molinelli. Su práctica civil, criminal, de familia y notarial le hicieron ganar el respeto de sus colegas y de todo el sistema de tribunales. También fue, al igual que yo, muy activa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y para principios de los años 80, presidió la delegación de Caguas. Escribió durante muchos años una columna en el periódico regional La Semana y también tuvo un programa de radio. Sus aportaciones a la ciudad de Caguas y al Colegio de Abogados son aún recordadas. No es raro encontrarme personas que las recuerdan con cariño y que agradecen su ayuda.
A principios de los 90 se hizo corredora de bienes raíces y levantó un negocio de bienes raíces desde cero y con su propio esfuerzo y trabajo. El nombre, VIP Properties. El negocio se dedica a la venta y alquiler de apartamentos y se concentra en Humacao, Palmas del Mar. En 1996 mudó su oficina a Palma Nova Plaza y... Compañero Torres Cruz. Señor presidente, si nos puede decir cuánto tiempo le resta a la compañera. Un minuto, le acabo de hacer. Señor presidente, le estoy cediendo mis 15 minutos a la compañera para que pueda continuar su exposición. Compañera Molinieri. Muchas gracias al compañero. Los 15 minutos fueron cedidos a las 5:38. Muchas gracias al compañero Luis Raúl Torres. En 1996 mi mamá mudó su oficina a Palma Nova Plaza y desde allí trabajó y continúa trabajando los 7 días de la semana. A nadie le parecerá extraño el concepto de un negocio familiar. Muchos de ustedes han trabajado con sus familias. De igual manera, yo fui empleada del negocio de mi mamá desde 1996. En ese momento, yo era madre y tendría como 22 años aproximadamente. No había culminado mi bachillerato y tuve esa oportunidad. En el año 2001, regresé a la Universidad de Puerto Rico y completé mi bachillerato en psicología. En el año 2006 entré a la Escuela de Derecho y me gradué en el 2010. Comencé a ejercer como abogada a finales del 2011 y en 2012 abrí la notaría. Desde el año 1996 hasta el 2011 fui empleada de VIP Properties y mis planillas están acompañadas por el correspondiente formulario W-2. En el 2011... comenzó la transición a servicios profesionales y mis planillas incluyen, entre otros formularios, hoja 480 de VIP Properties. Rendí servicios profesionales a VIP Properties hasta el 2017. Mi ingreso, para que tengan una idea, mi ingreso en 2010, $8,587.50. Mi ingreso en 2011, $9,675. Y mi ingreso en 2012, $20,520. Mientras trabajaba para VIP Properties, a mi madre le hacía ilusión que yo continuara con el negocio, pero yo siempre tuve otros intereses. A pesar de los deseos de mi madre, nunca fui más que una empleada de su negocio. Nunca fui empleada de la corporación Oceanfront Villas, tampoco socia ni accionista. Durante ese tiempo, específicamente en el año 2003, se compró la propiedad Crescent Cove 59 con un préstamo comercial a nombre de Rita Molinelli y la misma se puso a mi nombre. Está aquí en el informe financiero, está aquí Crescent Cove 59. En el año 2004 se compró Beach Villa 144 con un préstamo comercial a nombre de Rita Molinelli y se puso a mi nombre. Ambas propiedades, como pueden ver, están en el informe. ¿Las pueden revisar? Aquí están desde el inicio, desde junio del 2021. Ambas propiedades están libres de deudas con el CRIM. En el año 2004 se incorporó Oceanfront Villas con el propósito de que yo pudiera hacer gestiones en caso de que a mi mamá le pasara algo. En el 2005 comparecí en representación de Oceanfront Villas a la compraventa de Beach Villa 150 y en el mismo año también comparecí en representación de Oceanfront Villas a la compraventa de Crescent Beach 195. En el 2006 comparecí en representación de Oceanfront Villas a la compraventa de Crescent Cove 25. Ninguna de esas propiedades es mía, son de la corporación. Luego de ese tiempo, la corporación adquirió otras propiedades y yo no comparecí a las escrituras de compraventa,
Es más, me enteré de esas transacciones a través de un reportaje televisivo. Reitero que el informe no requiere ni provee espacio para informar las propiedades o las deudas de una corporación. Ni de las propiedades a mi nombre, ni de las propiedades a nombre de la corporación recibí ni recibo ingreso alguno. Tampoco incurro en gasto alguno. No participo en su administración. De todo eso se encarga Rita Molinelli. De todo eso dan prueba mis planillas de contribución y mi estado financiero. Yo no sé cuál es el escándalo de que haya dos propiedades a mi nombre de las cuales no recibo ingresos, pero tampoco administro ni corro con los gastos. Ambas propiedades las compró mi mamá y las puso a mi nombre como cualquier madre que quiera asegurarse de que sus hijos estén bien cuando ella falte. Para tranquilidad de quienes están preocupados, les indico que la deuda del CRIM de las propiedades de Oceanfront Villas fue pagada el 16 de noviembre del 2021 y esperamos que los demás contribuyentes con deudas en el CRIM, que suman 400 millones, según expresiones oficiales del presidente de su junta de directores, también puedan hacer lo propio. Es importante que la gente sepa, y esto es importante, que las deudas de propiedades no son información pública que esté disponible a cualquier ciudadano, ni siquiera a la prensa, y que la manera en que se obtuvo y publicó dicha información requiere una investigación a profundidad. Yo espero que luego de haberle explicado todo esto, ustedes puedan ver claramente que la sanción que recomienda la Comisión de Ética no es proporcional a los hechos y a lo insignificante de la omisión. También espero que puedan ver cómo se traen asuntos de una persona privada para afectar a un funcionario público y que todo esto pude haberlo explicado si se me hubiese concedido una vista ante la Comisión de Ética. Yo acepto, como acepté desde el inicio, que cometí un error y entiendo que la sanción más adecuada, como finalmente el informe recomienda, es una reprimenda pública. La multa nos parece desproporcionada, no la vamos a cuestionar. Reitero nuevamente que a los fines de que tenga un informe completo, este cuerpo debería permitirme enmendarlo como se le ha permitido a 38 otros representantes. Finalmente, quiero apelar al sentido de justicia y prudencia en el ejercicio del poder político de los compañeros y compañeras del Pleno que han de evaluar mi caso. Ustedes me conocen, han visto mi desempeño desde el mes de enero del 2021, han comprobado mi trabajo, que asisto a las vistas públicas, a las vistas oculares, a las vistas ejecutivas y contribuyo en las comisiones, que participo de los debates en el hemiciclo, que he votado a favor de los proyectos de otras delegaciones cuando entiendo que son buenos para la gente y que también he votado en contra cuando entiendo lo contrario. He presentado proyectos de ley de envergadura, como el de legitimación activa ambiental, la resolución sobre la tala de árboles y la resolución sobre el trato del Departamento de la Familia a personas sordas. Y me he unido a medidas para investigar asuntos ambientales y de otros temas como el contrato de Luma y la situación en los muelles. Yo estoy dispuesta a seguir trabajando arduamente como lo he hecho desde el inicio. Si deciden aplicar cualquier sanción, debe ser una que tenga proporción con los hechos y que tome en cuenta el historial sobre cómo se han tratado casos similares y cómo se han tratado casos mucho más serios que el mío. Y yo añadiría cómo se tratará a los próximos casos que están pendientes ante la comisión. Desviarse de ese principio para satisfacer componendas político-partidistas que no tienen base en la realidad solo contribuye a la degradación de la confianza
honestidad y sentido de justicia que este cuerpo debería transmitirle al pueblo que representa. Eso es todo lo que tengo que decir. Espero que mi explicación haya sido satisfactoria. Esta explicación la hago ante ustedes. La pude haber hecho ante la Comisión de Ética y estoy disponible para contestar preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañera. Culminó su turno a las 5:48 de la tarde. ¿Algún otro compañero? Quiero reconocer a esa misma hora al compañero Méndez Núñez. Compañero. Muchas gracias, señor presidente, compañero y compañera de Cámara. Señor presidente, ¿por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí por un informe que ha rendido la Comisión de Ética presidida por el compañero Ángel Matos, por un autorreferido que hizo la compañera al presidente de la Cámara, que fue referido entonces a la Comisión de Ética y que la Comisión tuvo que evaluar inicialmente para poder entender cuál era el referido o el autorreferido. Y entonces, luego de contestadas esas preguntas, pudimos asumir jurisdicción y entonces iniciar un proceso de descubrimiento de pruebas. Yo puedo entender la posición que asume la compañera en términos de querer justificar lo que los mismos documentos hacen injustificable. Porque el informe de ética que nos presenta ciertamente habla por sí solo. La contestación a la pregunta en la sección número 3 es simple: o aplica o no aplica. Y un mero argumento de una inadvertencia a nosotros los políticos no nos subsana. Porque la vara que nosotros tenemos, y la compañera lo sabe porque fue muy asertiva en la fiscalización hacia nosotros cuando estábamos aquí, la vara hacia nosotros es mucho más alta de lo que a un ciudadano común se le puede considerar. Nosotros, como decía una profesora de derecho mía, nosotros tenemos la culpa de todo hasta que demostremos lo contrario. A nosotros se nos señala por todo. Nos dicen corruptos, nos dicen pillos, nos dicen que no cumplimos con las reglas. Pero entonces cuando nos tocan, nos sentimos humillados y nos sentimos afectados, pero nadie cuando me hizo esos señalamientos a mí en el cuatrenio pasado
pensó en Cicolini y Doña Julita, que me levantaron de la nada para brindarme los recursos o brindarme el conocimiento que tengo hoy. También, compañera, fui educado en un colegio católico. Luego de eso, graduado de la escuela pública, graduado de la Universidad de Puerto Rico, graduado de la Escuela de Derecho, y por las cosas de la vida, los caminos de Dios, estoy aquí en la Cámara de Representantes, tratando de hacer lo mejor para el pueblo que me eligió, luchando día a día, pero teniendo que cumplir con lo básico que me exige a mí la ley, que es el desglose incluso de todo lo que nosotros nos compramos, que si nos compramos una lavadora, una secadora, una nevera, tenemos que ponerlo y publicarlo. Que si decidimos comprarnos hoy o regalarle a mi esposa un prendedor, lo tengo que poner. Que si me hacen un regalo que exceda los $250, se lo tengo que notificar a la Comisión de Ética. Que si decido en algún momento trabajar fuera de mi horario de legislador, tengo que buscar autorización de la Comisión de Ética para que me lo autoricen, y no puede ser más de un 35% del salario que nosotros devengamos aquí. Son reglas, son leyes, y tenemos que cumplirlas. Y hay una máxima de derecho que dice que la ignorancia de una ley no te exime jamás de su cumplimiento. Y la ignorancia o la inadvertencia no te exime nunca de las consecuencias que arrastra por fallar en una contestación de una pregunta. Pero no es eso solamente lo que nos trae aquí a nosotros. Es que tuvimos la oportunidad, como miembro de nuestra delegación en la Comisión de Ética, al igual que el compañero Ángel Peña, de examinar todos y cada uno de los documentos que nos presentó la compañera, las planillas, los informes de ética, las certificaciones de unas corporaciones de las cuales no solamente era funcionaria, ocupaba algún cargo en esa corporación, sino que también tenía la chequera. Era la persona que hacía los cheques. Ah, pero ups, se me olvidó que tenía que marcar ahí, aplica. Lo pasé por alto. Fue una inadvertencia. Y luego, en la contestación que envían al informe inicial o el informe final que radica la Comisión de Ética, que se le da la oportunidad que pueda contestar, dicen que es una negligencia, no recuerdo cuál era la frase, una negligencia, ¿cómo era? Involuntaria, o una omisión involuntaria. En los tribunales, usted, en el derecho penal, usted lo comete con intención o lo comete con negligencia, pero no hay manera que eso le excuse a usted de la responsabilidad. Pero yo no estoy aquí para ir sobre todo este informe. Yo estoy aquí, sí, para señalar unos puntos que a nuestra delegación nos resultó interesante. Uno de esos puntos es que hay dos propiedades que no son de las corporaciones en Palmas del Mar. Y de esas dos propiedades, la pregunta que siempre quedó en el aire es: ¿y qué hacen con esas dos propiedades? No reciben rentas, no hay ingresos, están allí cerradas. Y la pregunta es: ¿qué hacen con esas dos propiedades? Silencio sepulcral. Nadie sabe qué se hace con las dos propiedades. No las que son de las corporaciones, de esa tipulado, pero de las dos propiedades de las cuales sí ella es propietaria, es dueña, porque su señora madre se las regaló.
santo y bueno. Nadie sabe si te vengan ingresos o no, o están cerradas allí. Porque una de las preguntas y requerimientos que nosotros hicimos, no estoy haciéndole preguntas, compañera, una de las propiedades de las cuales nosotros hicimos requerimientos, una de las propiedades que nosotros hicimos requerimientos, fue precisamente porque en el informe sale que la dirección de la compañera, donde reside, en el condominio Mundo Feliz. Y la pregunta era si esa propiedad es de su propiedad, porque no aparecía en el informe, o si esa propiedad era parte de la corporación, o si esa propiedad era de quién, y si era de alguien, ¿cuánto se pagaba de renta? La contestación fue que era de su señora madre, santo y bueno, pero no se paga renta. Por lo tanto, si usted no paga renta en alguna propiedad, ¿constituye eso un donativo? Compañero, ustedes se lo contestan individualmente. Si eso constituye un regalo, ¿está cuantificado? Porque la pregunta se la hicimos a la Oficina de Ética Gubernamental y nos dijeron que no se reputa como un ingreso. Pero obviamente en el Código de Ética de la Cámara de Representantes dice que cualquier regalo que constituya un costo de más de $250 tiene que ser notificado a la Cámara de Representantes. ¿Aparece esa notificación aquí? ¿Aparece en la Comisión de Ética? Que alguno de nosotros recibamos un regalo, un donativo, por más de $250, y ustedes van a ver las piquetes, las manifestaciones, los gritos. ¿Ah? Y estamos de acuerdo, claro que sí. Y lo hemos criticado también, compañero, porque cuando fui presidente no me tembló el pulso, y usted lo sabe, para expulsar compañeros de mi delegación y pedirle la renuncia a miembros de mi delegación que nos fallaron. Y por eso es que si ustedes miran el informe final, mi firma no aparece en este informe final, porque creo que se manejó, y tengo que felicitar al compañero presidente de la comisión, que llevó estos trabajos por el libro, en orden, brindó las oportunidades a todas las delegaciones, a todas, en aras de cumplir con el debido proceso, pero creo que al final, al reducir la censura a una reprimenda, creo que enviamos un mensaje débil y un mensaje que no va a tono con el interés de la mayoría y con el interés de nuestra delegación, como lo fue en el pasado, de que las cosas se trabajen con mano dura, con mano fuerte. Y esto no queda aquí, todavía falta ahí dos o tres sagas adicionales. Por lo tanto, nosotros nos abstuvimos en la votación de este informe final, pero obviamente el informe se queda corto de lo que debió haber sido la sanción, y por eso estaremos emitiendo un informe y lo estaremos sometiendo para que conste en acta, de un informe que deberá contener lo que nosotros entendíamos que debieron de haber sido las recomendaciones finales sobre este primer capítulo que hoy estamos atendiendo. Esas son mis palabras, señor presidente. Gracias, compañero. Culminó su turno a las 6:02 de la tarde. Compañero Peña Ramírez, comienza su turno a las 6:02. Muchas gracias, señor presidente. La noche de hoy culminamos un largo proceso donde desde septiembre estamos trabajando en la Comisión de Ética con este autorreferido. Concurro con el compañero y portavoz Johnny Méndez en la manera y forma en que el presidente de la comisión manejó
todos los procesos. Yo creo que se garantizó el debido proceso de ley, en este caso a la compañera. No cabe duda de eso cuando, en efecto, ya cuando teníamos un informe, un borrador de informe, se le dio la oportunidad para que la misma replicara, indicara por qué no debía de recibir ese tipo de sanción. Sin embargo, la respuesta en ese entonces, en vez de decir por qué no, fue otra admisión y que quería entonces que se cambiara la sanción y se redujera. Así es que, lejos de decirnos por qué no y defenderse en cuanto a esa postura, simplemente ratifica el hecho de que los hallazgos que están aquí en la página 12 del informe son ciertos y que en efecto el interés que tendría todo, ¿verdad?, todo imputado sería pues que se reduzca. Así es que por eso fue que votamos en contra de que se le diera un curso adicional de una vista cuando se tuvo la oportunidad de representación legal y a la misma vez de replicar esta determinación o predeterminación de la comisión. Y nos resulta altamente cuestionable, ¿verdad?, que al día de hoy, teniendo todas esas oportunidades, pues se insista en lo que es anejos, documentos que pudimos analizar, pero que ciertamente quien está llamado a pasar juicio sobre los mismos es la Oficina de Ética Gubernamental. Ellos tienen allí auditores, tienen allí programas especializados donde cada centavo que usted informa de ingresos y egresos puede mostrar una, ¿verdad?, una bandera roja, como decimos, e indicar, mira, aquí hay una situación que se tiene que profundizar. Habiendo dicho esto, no estoy diciendo que haya sido específicamente esa la intención, pero la comisión está más limitada que la agencia, que es la que tiene el expertise para profundizar en cada detalle. Por eso sí, somos cónsonos de que en salvaguarda del proceso, amén de la sanción que aquí hoy se apruebe o no se apruebe, sí se refiere al Departamento de Justicia como medida cautelar, porque aquí nadie puede decir que conoce a profundidad la intención. Aquí yo me atrevería a decir que ninguno tiene una intención maligna, ¿verdad?, contra la compañera. Sin embargo, de igual manera, no podemos como comisión eximir, ni tampoco podemos pensar de que en efecto sí hubo la intención, más allá de lo que se encontró aquí, que es una negligencia, una intención que pudiera llegar a asuntos criminales o penales. Si es que, habiendo dicho esto, yo creo que sí es correcto el referido a justicia. Y como bien dijo el compañero y portavoz Johnny Méndez, nosotros no refrendamos este informe por la única razón de que cuando se pretendió cambiar las sanciones, en todo caso, admitiendo y no convenciéndonos de lo contrario, si se iban a modificar, sería para hacerlas más severas, no para bajarlas. Y en ese sentido, el hecho de que todos los demás aquí tengamos la responsabilidad de informar, miren, yo les voy a hacer una anécdota rápido. Mi señor padre, que estuvo aquí, que fue alcalde y que estuvo aquí, tenía que estimar el valor. Ustedes saben que él fue, porque ya no se dedica a eso, gallero. Y tenía que estimar el valor de cada uno de los gallos y todo lo que pudiera ser, los animales que tuviera para ellos, porque así lo exigían. Así de riguroso aprendimos, ¿verdad?, a someternos a estos procesos. Por tanto, cuando llegamos y visualizamos la envergadura de lo que es esta omisión, no podemos pasarla liviana, cuando en efecto las funciones que se ejercen dentro de lo que son estas corporaciones, pues son unas funciones económicas, unas funciones que tienen que ver, ¿verdad?, con lo que es las autorizaciones de las transacciones bancarias o titularidad, etcétera. Por tanto, habiendo dicho eso, el momento de poder convencer a la comisión de que en efecto
no debería recibir estas sanciones. Fue en la réplica que, como bien digo, lo único que recibimos fue una confirmación y una petición de bajar lo que es las sanciones. Yo creo que en el día de hoy, no como delegación, sino como Cámara de Representantes, tenemos que hacer lo correcto y establecer un proceso uniforme, que es el que hemos tenido siempre. Yo creo que el récord, tanto del portavoz como presidente en el pasado y de este servidor como presidente de la Comisión de Ética, está claro de las determinaciones que hemos tenido, inclusive con miembros de nuestra delegación en el pasado. Al apoyar o al refrendar el hecho de que se dieran unas sanciones X, fuimos víctimas de ataques públicos, donde se decía que le estábamos tirando la toalla, nada más lejos de la verdad. Porque ciertamente que aquí, como dije, los que tienen la expertise para entrar en cada uno de esas determinaciones y de esos hallazgos de manera más profunda es la Agencia de Ética Gubernamental y Justicia, ¿verdad? Si entiende que hay potencial comisión de delito. Nosotros tenemos que ser responsables y a la luz de lo que hemos tenido frente a nosotros como prueba, nosotros promovemos el hecho de que se establezcan unas sanciones más severas, no más livianas, como pretende ser este informe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañero. Culminó su turno a las 6:09 de la tarde. A esa misma hora reconozco al compañero Rodríguez Aguiló. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches para usted, buenas noches para los compañeros y compañeras en sala. Señor presidente, comenzando mi turno, deseo preguntarle a la representante Nogales si está disponible para contestar preguntas. Compañera Nogales, ¿está dispuesta a contestar preguntas? Estamos disponibles si son relacionadas al tema. No escuché. ¿Están disponibles si son relacionadas al tema? Pues por supuesto, señor presidente. Y las voy a hacer dirigidas a la presidencia como establece el ruling del presidente de la Cámara. Estamos de acuerdo. Señor presidente, le quiero preguntar a la señora Nogales si estudió en la Escuela de Derecho de la UPR de Puerto Rico. Sí. Del año 2006 al 2010. Como parte de los cursos obligados, ya que estuvimos revisando el currículo de la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho, le pregunto, señor presidente, a la señora Nogales, si uno de los cursos es Sociedades y Corporaciones. Sí. Y le pregunto, señor presidente, si ella tomó ese curso. Tomé el curso. Señor presidente, le pregunto a la licenciada Nogales, hoy representante, si conoce las estructuras corporativas. No es mi área de expertise, pero sí tengo un conocimiento general. La pregunta, señor presidente, es si las conoce o no las conoce, las estructuras corporativas, desde su preparación como licenciada. Me reitero en la contestación. ¿Cuál es la contestación, señor presidente? No es que no la escucho bien por la mascarilla, señor presidente. Que no es mi área de expertise, pero tengo un conocimiento general. Muchas gracias, ahora sí la puedo escuchar. Señor presidente, le pregunto a la licenciada Nogales si conoce los términos legales de las responsabilidades que indican los cargos de presidente de una corporación. Sí. Que si conoce el término legal y las responsabilidades, señor presidente, del tesorero de una corporación. Sí. Le pregunto, señor presidente, si la licenciada Nogales conoce el término legal y las responsabilidades de los miembros de la Junta de Directores de una corporación. Sí los conozco y quiero reiterar que sobre una corporación íntima sabemos cómo funcionan. ¿Conoce entonces, señor presidente, las responsabilidades y los términos legales de los miembros de la Junta de Directores de una corporación? Le pregunto a la licenciada Nogales, señor presidente, si conoce los términos legales y las responsabilidades que le aplica a un agente residente. Bueno, es la persona contacto sobre la corporación. ¿Sí lo conoce o no, señor presidente?
Esa es mi contestación. Es que si lo conoce o no, presidente, quiero saber si lo conoce o no lo conoce. Me reitero en esa contestación. ¿Y cuál es la contestación? Que es la persona contacto con la corporación. Que es la persona contacto con la corporación, es su contestación. Exacto. Conoce la responsabilidad de una persona que firma la cuenta de banco, que maneja el pago de las deudas y otros gastos de la corporación. Señor presidente, esa es la pregunta. Sí. Los conoce. También a su relato, a su alocución, le pregunto a la licenciada Nogales, que es evidente el que se desarrolló, se crió, creció en un ambiente de amplio conocimiento legal, por las citas que dijo de la preparación y el desarrollo de su madre, según habló aquí para Reto. Su ambiente, conoce el ambiente Yo legal. Yo comencé a estudiar Derecho en el 2006. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la señora Nogales por contestar las preguntas. Señor presidente, si estuviese aquí Rubén Sánchez, le diría a la licenciada Nogales en la entrevista, ¿usted cree que yo le creo? ¿Usted cree que nosotros le creemos? Mire, señor presidente, cuando uno busca el informe de ética, yo he llenado varios de estos, y busca el inciso número 3, la sección 3, perdón, es bien claro y específico, y no voy a leer nuevamente porque el presidente de la Comisión de Ética lo citó directamente, es parte de lo que está plasmado en el informe. Y en este informe de ética, señor presidente, compañeros de cámara, la señora Nogales ocultó la información, porque ella estudió leyes, ella se preparó como abogada, ella revalidó como abogada, ella trabajó como abogada, y ella conoce a sus contestaciones, señor presidente, lo que es la estructura de una corporación. Sabe las funciones del presidente, sabe las funciones del tesorero, sabe las funciones de los miembros de la junta de directores y sabe muy bien la función del agente residente. Así que, señor presidente, el decir que fue una omisión, yo no sé si mis compañeros o compañeras aquí le creen, pero yo no le creo. Porque ella está preparada y capacitada, no como representante, como licenciada en Derecho, para atender estos asuntos. Entonces, señor presidente, cuando uno mira el informe que prepara la comisión, uno se percata que en la página número 2 del informe, y lo tengo por aquí, dice que la representante Nogales Molinelli presentó el 24 de septiembre del 2021, es otro día, su alegación responsiva dentro del término establecido y en la misma indica lo siguiente, señor presidente, es importante para el récord legislativo y para los que nos están escuchando y viendo esta sesión. Dice, primeramente, es importante reiterar que no he ocultado propiedades, inversiones, ganancias, ingresos, deudas y cualquier otra información que pueda apuntar a una situación económica distinta a la reportada. Acto seguido, señor presidente, y está en el informe, y cito, en segundo lugar, la declaración de estado financiero presentada ante la OEG está completa y correcta y no requiere enmienda o corrección alguna. No requiere enmienda o corrección alguna. Esto incluye el detalle de todas mis propiedades y fue preparada por un contador público autorizado. Esa es la cita. Está en el informe, señor presidente, en la página 2. Entonces, acto seguido, presenta un informe enmendando la sección 3. Podemos escuchar todas las explicaciones, pero la realidad es otra. Entonces, si eso se lo hubiese olvidado a usted, señor presidente, se me hubiese olvidado a mí, señor presidente, se lo hubiese olvidado el presidente del cuerpo, el compañero Hernández Montañez, ¿ustedes se creen que hubiese pasado como que, ups, un olvido? Solamente hago la pregunta de forma retórica.
Señor presidente, a una persona licenciada en Derecho, legisladora, que se le olvida poner información clara y específica preguntada en un informe de ética y preguntada por su contador. Porque una cosa es que yo no lo leí bien y otra cosa es que mi contador me llame y me pregunte. Eso es lo que dice el testimonio en el informe. O sea, que no tan solo no lo leyó, sino que cuando le preguntaron, pues no entendió la pregunta, aparentemente. Entonces, hablan de credibilidad, señor presidente. Entonces nos tiran las planillas encima de los escritorios. Aquí, ¿ustedes le creen de que la información incluida en esas planillas no tiene algún olvido? Yo pregunto. ¿Algún olvido? Hago la pregunta. Pregunto, señor presidente, compañeros y compañeras de cámara, en las planillas corporativas, la presidenta de la corporación, el agente residente de la corporación, el tesorero de la corporación, o sea, la licenciada Nogales, porque no hay más nadie, presentó toda la información necesaria sin ocultar información en el Departamento de Hacienda. Lo pregunto. ¿O tuvo algún olvido? Yo hago la pregunta solamente. Pudo haber un olvido. Entonces, los olvidos ocurrieron hasta que salió pública la noticia. Yo tengo que reconocer al medio porque yo estaba allí por la mañana y a mí fue el primero que me preguntaron. Fue en Vega Baja, casualmente, licenciada. Fue en Noti 1630 con Armando Valentín por la mañana. Y usted dijo, pues yo estaba allí, yo iba a ser el segundo entrevistado, y usted dijo para el récord público en Noti 1630 que no tenía nada que cambiar, no tenía nada que enmendar, que la información que está ahí, que eso no era cierto. Y salió corriendo a enmendar el informe de ética. Dicho sea de paso, no se lo permitieron. Yo no sé cómo eso está enmendado ahí. Dejo la pregunta. ¿Cómo está enmendado si no se lo permitieron? Es un documento público y eso está juramentado. Señor presidente, compañeros de cámara. Entonces tenemos que preguntar, señor presidente, si realmente esto fue una omisión o esto fue un acto intencional. Lo pregunto para mis compañeros, Pregunto, ¿fue un olvido o fue un claro menosprecio a la verdad? Ocultar información es no decir la verdad. Allá en el campo en Sierra decimos que lo hizo a sabiendas. Aquí en San Juan también usted sabe lo que significa eso. A sabiendas. Entonces, señor presidente, cuando el compañero vecino mío del distrito número 12, presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales en la Cámara de Representantes y Recursos Naturales, compañero Feliciano, llevó a cabo la investigación sobre la famosa piscina en Rincón, y aquí esto fue una novela que, olvídese, y todos los referidos que ustedes hicieron, la compañera tuvo un papel protagónico en esa investigación. Hizo señalamientos directos a los que estaban allí siendo cuestionados. De hecho, señor presidente y compañeros de cámara, busquen el récord legislativo y el compañero puede decirme que sí o sí no, que la compañera increpó a uno de los deponentes porque no incluyó en la información requerida una corporación. Una. Pues cierto. Y yo no fui a las vistas, pero yo las veía por el Facebook. Y tengo a mis empleados allí pendientes. ¿Es cierto o no es cierto que pasó eso? Eso está en el récord, está apuntado. La compañera lo increpó, lo cuestionó, barrió el piso con él allí en las vistas públicas. Y ni se diga cuando le ponían un micrófono a la prensa. Entonces ella olvidó incluir 4 corporaciones. No una, 4 corporaciones.
Eso fue un olvido, señor presidente. Entonces, señor presidente, aquí en esta Asamblea Legislativa, bajo el mandato de Johnny Méndez como presidente, y yo era el portavoz, éramos 34 compañeros del PNP que estábamos sentados ahí. Tuvimos que pasar juicio por un compañero que creó una corporación sin fines de lucro para solicitar fondos legislativos. Y su secretaria era la que estaba enfrente de la entidad sin fines de lucro. ¿Sí? Ramón Rodríguez, el distrito de la compañera Estrella. Y eso todos los días te iban a los medios y barrían el piso con nosotros. Ah, José. Señor presidente. Compañero Ponte Hernández. Sí, señor presidente, para cederle 10 minutos al compañero Rodríguez Aguiló. Los 10 minutos se ceden a las 6:23 de la tarde, compañero. Gracias, compañero Aponte. Sigo por la línea. A ese compañero tuvimos que someterlo a un proceso ético. Se le pidió la renuncia y dijo que no, que le iba a enfrentar. De hecho, él hablaba desde el micrófono de allá atrás, no servía, estuvo que hablando desde tarde santa, me acuerdo. Eso fue lo que pasó aquí, ¿verdad, Lidia? Eso pasó aquí. Y pasamos juicio sobre él. Porque él, con una secretaria, crearon una corporación sin fines de lucro para agenciarse fondos legislativos. ¿Y sabe qué, señor presidente? Porque usted no estaba aquí. Se lo digo para récord. Lo expulsamos con nuestros votos. Votos PNP y populares. Lo votamos de aquí. No me siento orgulloso, pero actuamos. Entonces la compañera tiene una corporación sin fines de lucro que su asesora es la que la preside. ¿Ah? Si eso lo hubiese hecho el presidente de la Cámara, ¿ah, compañero Hernández Montañez? Que tuviese una corporación sin fines de lucro para hacer deporte en Dorado, su distrito, en Vega Baja, en Vega Alta. Y que el chief of staff suyo, o la directora suya de asesores, fuese la presidenta de esa corporación. Oye, pero qué feo está eso, compañero. Eso está feo, compañero. Entonces, si no estuviese mal, ¿por qué cambió la estructura de esa corporación? Porque si la cosa no está mal, yo no la cambio. Yo me voy hasta lo último, porque estoy haciendo las cosas correctamente y no me pueden cuestionar. Pero usted cambió la estructura de las corporaciones. Usted salió de esas corporaciones. Eso es grave, compañera. Señor presidente, una cuestión de orden. Compañero Mato García. Recordemos que los turnos se dirigen hacia la presidencia como primer asunto, señor presidente, y hacemos siempre el llamado al decoro de todos los compañeros. Mire, señor presidente, yo estoy tratando con decoro, le estoy faltando el respeto, pero aquí no estamos hablando de construir un puente, ni de construir una escuela, ni estamos hablando aquí de la ley, de la reforma contributiva, ni estamos hablando de la reforma de permisos. Aquí estamos hablando de un referido de la Comisión de Ética sobre la licenciada Nogales, y yo no le he faltado el respeto en ningún momento, y si lo hago, se levanta y me lo dice. Yo estoy dirigiéndome a ella porque el asunto es sobre ella, sobre sus acciones y sus inacciones y sus alegadas omisiones. Pero no hay problema, yo me voy a dirigir a la presidencia. Para no se sientan que me la quiero ofender, y no me hace falta ofenderla para nada. Absolutamente para nada. Pero, presidente, si yo fuese el presidente de una corporación sin fines de lucro, o fuese el tesorero, o fuese el agente residente, y me lo cuestionan, y si no tengo nada que ocultar, pues yo no tengo por qué cambiar la corporación. ¿Y por qué salieron corriendo a cambiar las corporaciones? Esa pregunta se la dejo ahí. Son faltas mayores, señor presidente. Esto no es un pórtate bien y vete para tu casa. O pórtate bien y sigue trabajando en la Cámara. No, señor presidente. Son faltas mayores. Y basta ya del cuestionamiento a la Asamblea Legislativa. No permitan que eso ocurra. Aquí no puede haber paños tibios con nadie. Aquí se ocultó información.
Entonces, los dos apartamentos que están en Humacao, yo no voy a entrar en detalle de las direcciones porque yo respeto eso. Soy crítico de estar divulgando los asuntos de los representantes, de los senadores y su familia. Pero hay dos apartamentos ahí. Entonces, los apartamentos, dice la compañera Nogales, que esos apartamentos se los regaló su madre. No lo criticamos, qué bueno. Pero entonces, señor presidente, están a nombre de ella, los ponen en el informe, están ahí, pero no son de ella. Entonces, si usted tiene dos casas en adjunta, señor presidente, y es tan bueno, y me llama un día y me dice, Aguiló, de las dos casitas que tengo aquí, voy a poner una nombre tuya. ¿Ah? Eso es sentido, como si fuese primo mío, hermano mío. Yo sé que usted no las tiene. Por un ejemplo, presidente, hay que ponerlo así, porque como no puedo hablarme directamente, para hablar usted de ejemplo. Si no, puede usar compañero Mato. En el edificio donde él vive tiene 4 apartamentos de él. Y como sabe que yo vengo de Seattle y que ahora voy a correr toda la isla, pues me dice, pues mire, de estos 4 apartamentos, mi querido hermano, uno va a ser suyo. Usted se ríe, pero esto es bien serio. Uno va a ser suyo. Y como está el nombre mío, tengo que poner un informe. Y cuando me pregunten, yo digo, no, eso está el nombre mío, pero eso no es mío. Yo ni pago renta, ni pago mantenimiento. Y si se queda alguien ahí, yo no cobro renta. Son una estatua ahí. Vuelvo y repito. Si estuviese Rubén Sánchez aquí en una entrevista, le preguntaría, ¿usted se cree que yo le creo? 2 apartamentos en Palma. Eso no es de San Sebastián, ni en Ciales. Eso es en Palma. Entonces viene con este informe, señor presidente. Yo con esto voy a terminar. Yo estoy claro que yo no puedo favorecer un informe donde se buscó un happy medium, donde en vez de darle la multa mayor por la ofensa mayor de ocultar la información a la Cámara de Representantes y al pueblo de Puerto Rico, se le da una multa de $2,000. Había que darla de 5,000, que es lo mayor. Pero no, pasadita de mano. No lo vuelvas a hacer. Ese no es el mensaje que tenemos que dar, señor presidente. El mensaje tiene que ser contundente. Y yo presento la moción en este momento para que el informe sea devuelto a la Comisión de Ética y que la Comisión de Ética cambie ese informe por una suspensión de empleo y sueldo, no menos de 15 días laborables, o una expulsión del cuerpo. Eso es una falta mayor lo que se hizo aquí. Si hubiese sido uno de nosotros, esa fuese la recomendación. Pero por alguna razón, no sabemos, esto fue lo que llegó a este hemiciclo. Presento la moción para que se retire el informe, se devuelva a la comisión y que el informe que se presente ante este cuerpo legislativo tenga las sanciones mayores contra una representante que ocultó información a sabiendas. Suspensión por más de 15 días de empleo y sueldo o una expulsión de este cuerpo. Son mis palabras, señor presidente. Presento la moción para que se vote. Gracias, compañero. Culminó su turno a las 6:31 de la tarde. Señor presidente, la situación parlamentaria es la siguiente. Se ha presentado una moción para devolver el informe a comisión y reclasificar. Hay objeción, señor presidente. Habiendo objeción, los que estén a favor de la moción del compañero Rodríguez Aguiló dirán que sí. Los que están en contra de la moción presentada por el compañero Rodríguez Aguiló dirán que no. Derrotada. Compañero Méndez Núñez. Señor presidente, que se divida el cuerpo. Compañero, los que estén a favor de la moción presentada por el compañero Rodríguez Aguiló, puestos en pie.
13 señores y señoras representantes, señor presidente. Gracias, secretario. Los que estén en contra de la moción presentada por el compañero Rodrigo, puntos en pie. ...21 señores y señoras representantes, señor presidente. Derrotada. Reconocemos en este momento al compañero Oscar Morales. Gracias, señor presidente. A las 6:33, compañero. Muchas gracias, señor presidente, y buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Hoy yo no vengo a hablar aquí sobre las irregularidades y violaciones de ética que ha cometido la representante Nogales, porque ya eso ha quedado más que evidenciado y demostrado en la tarde de hoy. Hoy yo vengo a hablarle de algo que yo creo que todos y todas debemos crear conciencia: la doble vara, la doble moral, las inconsistencias que han caracterizado no solo a la señora Nogales, sino que lamentablemente algunos miembros de este cuerpo legislativo. Ese no ha sido mi caso. Mi récord así lo comprueba. Cuando he tenido que señalar, investigar y referir a personas de mi propia administración. Por eso mismo, tengo el derecho de hablar y de señalar la doble vara y la doble moral. Durante las pasadas semanas hemos leído comentarios de la compañera Nogales diciendo que la están difamando y que tienen una campaña de descrédito en contra de ella. Sin embargo, al mismo tiempo podemos ver cómo ella en ocasiones ha difamado a otras personas del Ejecutivo, como lo fue al secretario de Estado y a otros funcionarios. O sea, si la señalan a ella, es difamación. Pero si señalan a un PNP o a un popular, eso se llama fiscalización, y eso es la doble vara. Cuando la señalan o la critican a ella, eso no es fiscalización, es fango. Lo dijo ahorita. Cuando alguien la señala por haber omitido las propiedades y todos los problemas de su informe financiero, ella alega que le están tirando fango. Y miren qué dato tan curioso. La semana antipasada, la compañera Nogales recurre a publicar un escrito que yo creo que es algo que no procede. Voy a leer solamente una parte de lo que ella escribió. Lo que la máquina de fango no sabe y se enterará pronto es que tengo fango para todos y cada uno de ellos, y el calma los alcanzará. Miren hasta dónde llegan las amenazas de esta compañera, que yo puedo levantarme y decir cosas de ustedes, pero ustedes de mí no pueden decir nada, porque tendrán su día en corte y les tiraré fango, porque así es el calma. Yo creo que esa no es la actitud que debe tener un funcionario público, un funcionario electo por el pueblo. Eso, compañeros y compañeras, se llama ser inconsistente. La doble vara, la doble moral. Durante las vistas de confirmación, la representante criticaba a los funcionarios nombrados por estos haber olvidado
datos importantes en sus ponencias. Pero cuando ella se le olvida reportar sus propiedades, entonces hoy quiere hacernos ver que eso es una omisión, que es un error. Pues déjeme decirle que eso no es un simple error. Eso es la doble vara, la doble moral. Cuando la prensa comenzó a investigar y surgió que la señora madre de Nogales estaba envuelta en el asunto de las propiedades, rápido saltaron algunos a decir que eso era meterse con la familia, que era una falta de respeto. Pero cuando la señora Nogales se fue a protestar y a difamar al difunto Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, en su funeral, llamándolo asesino frente a su familia, nadie dijo que la señora Nogales le estaba faltando el respeto a la familia de Carlos Romero Barceló. Ella, tal parece, que sí puede hacer lo que otros no podemos, porque le asiste la doble vara y la doble moral. Asimismo, en días recientes muchos señalaron y cuestionaron los cambios en la estructura corporativa de un individuo que está siendo juzgado en el Tribunal Federal. Sin embargo, ahorita lo mencionaba el compañero, en el mes de septiembre nadie cuestionó que la señora Nogales cambiara su estructura de su corporación, de la cual figuraba como presidenta, como agente residente y tesorera. La misma corporación que es dueña de las propiedades de la señora Nogales. Nadie lo cuestionó. ¿Saben por qué? Porque hay doble vara y doble moral. De igual forma, y ahorita lo mencionaron, en septiembre en la Comisión de Recursos Naturales de esta Cámara se decidió referir a justicia al secretario Machado porque había ocultado una alegada información pública. Sin embargo, a la compañera Nogales, que ocultó información de sus informes financieros, aquí nada ha pasado. ¿Ustedes saben por qué nada ha pasado? Por la doble vara y la doble moral. Yo recuerdo aquellas consignas contra los ricos y la gente acaudalada. También recuerdo aquellas fotos de campaña en barrios pobres con mensajes que decían: yo conozco las necesidades de nuestro pueblo, yo siento y padezco como nuestra gente. ¿Será por eso que olvidó reportar sus propiedades? ¿Acaso no quería que la gente se enterara que luego de hacer campaña con los pobres se iba para sus mansiones? Eso, mi gente, tiene nombre y tengo que recordárselo. La doble vara y la doble moral. Hoy más que nunca, con los acontecimientos recientes, se acentúa el mal de la corrupción y la pérdida de confianza de nuestro pueblo en sus líderes. No pueden llenarse la boca en la prensa y allá afuera criticando la corrupción y queriendo lucir como paladines de la justicia, mientras aquí adentro se hacen de la vista larga y miran hacia el lado, meramente con darle la mano y diciéndole: vete y no peques más. No pueden andar exigiendo que le bajen a todo el peso de la ley a los corruptos de afuera, mientras le ponen curita y le tiran toallazos a los de aquí adentro. No pueden, compañeros y compañeras, porque eso es tener doble vara y doble moral. No pueden decir que el código anticorrupción no sirve y que necesitamos medidas más severas, cuando aquí adentro no las aplican.
por más leves que sean. No pueden hasta andar haciendo campañas sobre transparencia cuando le ocultas al pueblo en tus informes financieros información bien importante. No pueden salir afuera y jactarse de ser la luchadora de la corrupción cuando omites reportar propiedades y alegas que fue un simple error. No pueden, compañeros y compañeras, les repito, eso es tener doble vara y doble moral. Así que, compañeros y compañeras, hoy es un buen día para soltar la doble vara. Hoy tenemos una oportunidad de demostrarle al pueblo que aquí se acabó la doble moral, que aquí repudiamos la corrupción y que no toleraremos actos turbios, vengan de donde vengan, se trate de quien sea. Hoy, compañeros legisladores, es un buen día para comenzarle a devolver la confianza al pueblo de Puerto Rico. Yo les pido a todos los compañeros, los exhorto a tomar una postura y a ser consistente con ellas, que lo que sale de nuestra boca lo ratifiquemos con nuestros actos. No será fácil ni sencillo. Esto requiere coraje y determinación. Se los digo yo, que nunca me tembló el pulso ni la voz cuando tuve que hacer señalamientos e investigaciones. Compañeros y compañeras, hoy es el día de echar en el zapacón la doble vara y la doble moral. Hoy es un día donde el pueblo de Puerto Rico va a estar muy atento a cuál será nuestro proceder con relación a este caso. Y yo les recuerdo algo. A otros compañeros en el pasado los señalaron por lo mismo, por omitir información en los informes financieros de ética, y le costó hasta la renuncia a esos legisladores porque incumplieron con su deber. Y el caso que estamos viendo hoy no es un caso ajeno a la realidad. Lamentablemente, entendemos que la compañera María Nogales merece que este cuerpo decida en la noche de hoy, y yo lamento. Sí, un minuto nada más para terminar. Yo estoy terminando ya. Estoy terminando, señor presidente. Le exhorto a todos los compañeros a que recapacitemos y que todavía estamos a tiempo de enmendar ese castigo simbólico que ustedes pretenden darle en la noche de hoy a las representantes Nogales. Así que el pueblo estará atento a cómo será nuestro proceder. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañero. Culmina su turno a las 6:46. Compañero González Mercado, comienza su turno a las 6:46. Buenas noches, señor presidente, buenas noches a todos los compañeros y muchas felicidades a todos ustedes y las personas que se encuentran en las gradas en el día de hoy, en la noche, ya la tarde noche de hoy. No quiero ser muy extenso, señor presidente, en mis expresiones. Quiero ir al grano, ya que todos han hablado de lo que es el asunto y han hablado directamente a la compañera Nogales. Ahora bien, sí quiero hablarle directo al pueblo que nos ve hoy fuera, al pueblo que hoy vamos a dejar estos mensajes grabados en el récord legislativo. La compañera Nogales representa un partido que prometió ser diferente y llevaron una campaña política completamente ajena a lo que eran
Los partidos tradicionales, entiéndase el partido que usted representa, señor presidente, y el partido que representamos nosotros acá, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, así como el Partido Independiente Puertorriqueño, decían ser diferentes. En ese momento, la gente les escuchó, les compró ese cuento, les compró esa historia, diciendo que ellos no eran iguales. Y hoy tienen varios escaños dentro de la Cámara y dentro del Senado. Solamente quiero hacerle saber al pueblo que estén pendientes a estos discursos armoniosos, a estos discursos bonitos, a estos cantos de sirena, que lo que buscan es simplemente endulzar el oído de ustedes que allá afuera se encuentran. Y si no me creen, verifíquense cuántos compañeros del movimiento Victoria Ciudadana se han expresado en relación a este asunto. Todos han hecho mutis. Como decía el compañero portavoz, como decía el compañero Juan Oscar, como dijo nuestro compañero Johnny Méndez, la doble vara y el doble discurso. Estén atentos afuera, el pueblo. Estén atentos a promesas que simplemente vienen a buscar votos para llegar a las posiciones. Solamente llegar a los escaños y después no rendir cuentas transparentemente. Eso es sumamente importante. Así que, señor presidente, yo creo que el partido, la delegación, los que hemos tenido el turno de hablar aquí en relación a este informe, que obviamente, claramente creo que debió haber sido un proceso más estricto. Fuimos parte, como bien dijeron, de expulsar compañeros de la Cámara de Representantes que no llevamos orgullo, no llevamos orgullo haberlo hecho, pero tuvimos que actuar correctamente con correligionarios nuestros. Este servidor, a un amigo de él, a Ramón Luis, me viré a sus ojos y lo miré. Estaba sentado ahí arriba. Y le dije a favor de la expulsión del compañero Ramón Luis. Y los medios de la prensa me preguntaron por qué me viré. ¿Saben por qué me viré? Porque a los amigos se les habla mirándolo a los ojos. Así que yo creo que, señor presidente, pudimos haber sido. Ese informe pudo haber sido mucho más estricto. Sé que todavía queda mucha tela por cortar. Sé que el Departamento de Justicia va a seguir investigando. Y como le digo a todos los que nos ven, a nuestro pueblo, pendiente a los procesos de elección, pendiente a los cuentos bonitos y cuando le endulzan el oído. Busquemos transparencia real. Dime de qué careces, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias. Culmina su turno a las 6:51. Comienza el turno el compañero Torres Zamora a las 6:51. Señor presidente, y a los compañeros de sala, gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por estar aquí a estas horas. Y feliz en la Navidad, ya que nos vamos a ver hasta el 22 si entendimos bien las reglas, señor presidente. Evidentemente, lo que estamos aquí haciendo en este momento es inoficioso, lo vimos hace unos minutos. La decisión está tomada por la mayoría parlamentaria. Pudo haber sido amonestación, reprimenda pública, llámese como se llame, la decisión está tomada. Lo vimos en la votación cuando el compañero Aguiló presentó la moción para que se cambiara. Porque en el pasado, con menos, hemos visto más acción legislativa de este cuerpo. La decisión está tomada, eso está claro. Pero que llora ante los ojos de Dios, llora ante los ojos de Dios. Claro que llora ante los ojos de Dios. Tenemos que resaltarlo y decirlo claramente. Y a la compañera portavoz, a través del presidente, yo le puedo decir simplemente varias cosas. Vivirlo en carne propia es diferente. Cuando te calumnian y te tienes que defender, porque yo pasé por un proceso ético en esta Cámara.
Cuando los que no saben se van a la radio a hablar y a inventar y a añadir y a decir. Y a decir cosas que duelen, que a tu familia le duele. Y cuando se es cómplice de esas mentiras. Y esas personas que son cómplices de esas mentiras, que en momentos de campaña empiezan a abundar, a llevar, a indagar, a atizar a la opinión pública, porque él es malo. Qué difícil es, ¿verdad? Como se sufre, como sufre mami, como sufre mi santo padre que esté en la gloria. Que no preguntaban por los nenes que habían perdido su mamá de cáncer meses antes. Preguntabas cómo está el caso del nene mayor de casa. Qué difícil. Porque una cosa es verlo, hacerlo, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Y la compañera lo está viviendo en carne propia. Sí, está viviendo en carne propia. Sí, porque a mí no me calla más que la muerte, pero de repente callamos. Yo le deseo mucha bendición y salud. Porque había que hablarle, esto casi hay que discutirlo, punto. Ahí está el informe de ética, hay cosas que faltan. Punto y se acabó, ahí están las cosas que faltan. Eso nadie lo puede despintar. Hay cosas que por omisión, yo puedo pensar que una cosa por omisión, tal vez, somos nuevos. Dos tal vez, pero tanta. Tanta. Y simplemente no ha pasado nada. ¿Está bien? Ese es el dictamen de la mayoría. Como dijo un prócer puertorriqueño, los populares mandan. Recientemente. Yo no sé, yo lo escuché así. Pero es lo que estamos viviendo. Y yo sé lo que va a pasar, aquí todos sabemos lo que va a pasar, eso está escrito en piedra, eso está escrito ahí, ya lo vimos. Se refiere a justicia, justicia es lo que tenga que hacer. Pero duele lo que está pasando aquí, duele. Le pregunto a través de, bueno, cuando el presidente se desocupe, para preguntarle a la compañera si le puedo hacer una pregunta, está disponible para contestar una pregunta. A través de presidencia. Señor presidente, para ver si la compañera está disponible para contestar una pregunta a través de su señoría. Compañera Nogales Molina, ¿está dispuesta a asumir preguntas? Sí. Gracias a la compañera. Le pregunto a la compañera si, obviamente, la licenciada, a quien no conozco, pero la licenciada Nicole Marí Díaz González, ¿es empleada de su oficina? Es empleada de mi oficina desde enero del 2021. Gracias a la compañera. Y le pregunto... Si usted conoce, ¿verdad?, y tiene conocimiento de lo que es la Corporación Brigada Legal Solidaria. Sí. Y le pregunto si en esa corporación, a través de su señoría, el señor presidente, si en esa corporación la licenciada Nicole Marí es la presidencia de dicha corporación. Era la presidenta. Y también le quiero decir que no recibe fondos legislativos la corporación ni ninguna de las otras corporaciones. Señor presidente, no es problema. Aceptamos la contación de la compañera, el sentido, y obviamente le pregunto a la compañera, ¿esa corporación es una corporación sin fines de lucro? Tengo entendido. Corporación sin fines de lucro, de la cual trabajamos voluntariamente y nadie cobra un centavo. Y le pregunto a la compañera si en esa corporación, la compañera portavoz Nogales Molinari, es la tesorera o fungió como tesorera en algún momento. Era la tesorera hasta que se sometieron los documentos correspondientes. Gracias por la contestación. Y por última pregunta le pregunto si en algún momento y cuando comenzaron las funciones legislativas, la licenciada Nicole Marí Díaz comenzó a trabajar como empleada, ¿en algún momento usted notificó a Secretaría o alguna oficina de este santo cuerpo, honroso cuerpo, que ustedes habían tenido algún tipo de relación contractual en una corporación, siendo o no siendo con lucro o sin fines de lucro? Si esa notificación fue hecha. Esa no es una relación contractual. La relación de trabajo corporativo, ¿fue notificada de alguna u otra manera algún tipo de oficina legislativa? La relación de trabajo en una corporación sin fines de lucro no es una relación contractual. El hecho, le pregunto con mucho respeto, el hecho de que fungía una corporación donde la licenciada asesora de su oficina era presidenta y usted tesorera, ¿fue notificado a alguna agencia o instrumentalidad de este santo cuerpo? Vuelvo y le indico que como no hay una relación contractual, no hay que notificarla. Agradecido las contestaciones, señora portavoz. Simplemente lo hago para establecer el récord legislativo. Esto va a ser sometido al Departamento de Justicia para evaluación y debo entender que en algún momento el Departamento de Justicia va a requerir la grabación oficial y la transcripción oficial de lo que estamos teniendo el debate de hoy, simplemente para establecerlo, que está esa circunstancia de la que nadie se ha hablado, de la que muchos no han hablado,
pero para establecer que está. Y nuevamente, una cosa es estar fuera de este santo cuerpo, otra cosa es cuando se llega a este santo cuerpo. Y aquí todos los compañeros saben que pasan muchas cosas, que allá afuera, y ahora voy a hablar de todos, todos somos todos, que allá afuera, cuando se magnifican injustamente, cuando se trabajan injustamente, cuando se crean demonios injustamente, laceran vidas y seres humanos en este cuerpo, porque todos tenemos familia, todos tenemos familia, todos tenemos madre, todos tenemos padre, todos tenemos hijos, familiares y gente que nos quiere. Y a veces pecamos, pecamos, a veces por ingenuo, a veces porque queremos, de magnificar las situaciones que pasan en este recinto, llevándolas a un nivel de mentira, de injuria contra los miembros de este recinto. ¿Y saben qué? Al final todos, para mucha gente todos somos malos. Todos, olvídense del partido, olvídense del color, olvídense si me gustan las tortuguitas allá en rincón o no y las defiendo. No, somos malos. Que magnificamos porque no damos el due process, porque no permitimos que se salga la verdad. Algunos, como mi caso, cuando se tiene la verdad en su mano y en su corazón, nos podemos defender y ganarlo aquí, ganarlo allá, ganarlo en el tribunal y ganarlo en el tribunal celestial. Otros, como buenos abogados, montamos nuestro caso, montamos la teoría y la presentamos al juzgado. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, compañero. Representante Márquez Reyes, comienza su turno a las 6:59. Muchas gracias, señor presidente. Esta Cámara de Representantes recibe una recomendación de la Comisión de Ética para sancionar a la representante Nogales Molinelli a raíz de la evaluación de su informe financiero, asunto por el cual la representante se había sometido voluntariamente al escrutinio de esa comisión. Luego de examinar los documentos y las admisiones de la representante Nogales Molinelli sobre la falta de haber omitido información en su informe como integrante de la comisión, voté a favor de la recomendación emitida por la misma. Este proceso no fue perfecto, en parte por el carácter novel de tratarse de un autorreferido ético, y de ahí mi objeción a que no se le hayan brindado mayores garantías procesales a la representante, entre estas, concederle la vista ante la comisión según solicitara. En ese sentido, la representante solo tuvo la oportunidad de, por un lado, reaccionar por escrito a la recomendación de la comisión y, por otro lado, expresarse en este hemiciclo con poco tiempo para evaluar la versión final del informe. Ahora bien, en mi posición, que la comisión no podía cruzarse de brazos ante el hecho de que la representante reconoce haber omitido cierta información que a mi modo de ver resulta ser relevante en cuanto al propósito y la naturaleza de un informe financiero. De esa perspectiva considero que la sanción procede y en efecto sentará un precedente para todos y todas en la Asamblea Legislativa en torno a las implicaciones que omisiones como estas acarrean. Debo añadir que intentar ser objetivo en este asunto no es lo mismo que pecar de ser ingenuo. Me queda claro que algunas personas han salido en una expedición de pesca contra la representante por motivaciones políticas. Sin embargo, reconocer la expedición de pesca en su contra y reconocer la falta ética admitida no son posiciones mutuamente excluyentes. Mi responsabilidad ministerial como integrante de la comisión y como representante a quien le corresponde emitir un voto en estos momentos, está circunscrita a lo segundo. Por esa razón, señor presidente, en este asunto estaré emitiendo un voto explicativo a favor de la recomendación de la comisión. Son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, representante. Compañero Pérez, comienza el turno a las 7:02 p.m. Muchas gracias, presidente. Yo no pensaba coger un turno, pero ante las expresiones de que en esa comisión o que en esta Cámara hay una como un síntoma de expedición de pesca, yo voy a aclarar eso. A pesar de que no soy miembro de esa comisión porque no lo deseo ser, pero tengo récord para hablar, porque he tenido el balance que hay que tener
entre lo que es ser amigo y ser legislador. Y usted no jura aquí como amigo, usted jura aquí como legislador. Y si jura como amigo, tiene que ser un amigo siempre fiel al pueblo de Puerto Rico. Yo no sé cuánta tristeza sienten ustedes en el caso de lo más reciente de Cataño. Yo no sé si ustedes cuando se van a tomar un café no sienten ese cantazo de la gente tirando puya. De eso es lo que se trata. Y en esa comisión, y le aclaro a la compañera representante portavoz, doña Mariana Nogales, que dije que le tenía un gran cariño y no es costero, de verdad. Pero hay que tener balance. Cuando usted se para aquí en el micrófono y dice que aquí hay una expedición de pesca, usted no puede generalizar. Esa comisión está constituida con un balance tremendo. Hay populares, hay PNP, hay independentistas y ahora de los nuevos partidos. Y esa comisión es tan transparente que le garantizaron el espacio al compañero Betito Márquez, hijo, que le querían negar esa participación. Así que no hay tal expedición de pesca. Y yo felicito al presidente de esa comisión porque ha hecho un trabajo con balance. No es lo mismo irte a un programa de radio de un comentarista político o varios comentaristas políticos a quemar los miembros de esa comisión, a que esos miembros de la comisión, que según la ley son los jueces de sus propios pares, a irse detrás de un micrófono a poner en tela de juicio la integridad, la honestidad, la capacidad y el tiempo que le dedica un legislador a escuchar todos los análisis. Y aquí hubo un caso bien famoso que no lo vio la Cámara de Representantes, que lo vio el Senado de Puerto Rico, que lo presidió, si no el mejor alcalde, porque hay más de uno bueno. Ahora no podemos discriminar contra los alcaldes porque uno falló. La mayoría son gente honesta, son gente íntegra. Y para aquellos que quieren enmendar la ley de municipio en cuanto a los procedimientos, están atrás, pierden el tiempo. La integridad no se legisla, la honestidad no se legisla, el escoger la gente no se legisla, el juicio propio no se legisla, la legislatura no se tiene que meter en eso. Quien se tiene que poner los calzones en cada municipio es cada alcalde. Hacer con justicia, hacer con integridad, hacer con honestidad, a mantenerse limpio, pulcro, honesto. Y si usaba mahones, llegó alcalde, sígaselos poniendo. Si usaba tenis, llegó, sígaselos poniendo. Donde único usted no se puede poner un mahón, porque el código de ética aquí, así lo exige, en la Cámara, en los caballeros y en las damas. Aquí los fundillitos apretados no aprietan. Aquí tienen que vestir como la gente manda. Ahí tienen que venir aniquilados y aniquiladas. Pero no vamos ahora a discriminar contra los miembros de la comisión de que es una expedición de pesca. Les dije del caso de Nicolás Noguera porque Ramón Luis Rivera, hijo, era el presidente de esa comisión. Hizo un excelente trabajo. Cumplía con su deber. Expulsaron al senador. ¿Qué se hizo el senador? Astuto como el solo. Aparte de ser un gran legislador, abogado, como decía un amigo mío, director de orquesta, mientras otros lo querían hacer pedazos. Él se fue chinguín, chinguín. Hacienda, dígame lo que debo. Y lo pagó. Nicolás está en un escaño ahora mismo que no le pertenece a ningún partido. Partió, falleció, pero se fue limpio de polvo y paja.
Y el único que yo le puedo pedir a mis compañeros, a todos, que hay que ser juicioso, que no nos pueden dominar las emociones en las tomas de posiciones, de posturas, pero no hay cosa que desprecie más el pueblo que los hombres en neutro. Los hombres en neutro son como las transmisiones dañadas. Suben para adelante y para atrás, pero no llegan a ningún lado. Y a usted le dieron la autoridad aquí para que decida, para que fiscalice también con respeto. Pero la norma en cada uno de nosotros es duro en la calle antes de llegar. Y nos dicen de la planilla, y nos dicen del informe de ética, pero no solamente nos dicen de eso. Cada cosa, como bien describió el portavoz en propiedad de este cuerpo, el compañero Johnny Méndez, nosotros tenemos que rendir cuenta. Si no queremos rendir cuenta, si no queremos que nos fiscalicen... Permiso, compañero. Compañera Lebrón. Señor presidente, para cederle mi turno al compañero Pérez Ortiz. Para añadirle 10 minutos al compañero. Sí, correcto. 10 minutos al compañero. Más regulado que el DACO, pero no hay problema. Mire, mire, presidente, y si no nos gusta venir aquí a rendir cuentas, si no queremos llenar planillas a tiempo, si no queremos llenar el informe de ética, si no queremos tener nuestro récord de conducta como tiene que ser, la exigencia a nosotros es cuasi militar, a cada uno de nosotros. Y no es que lo hagas, es que se te note. Porque juramentar y someter todo es fácil, porque tenemos tiempo de ponernos al día y de entrar al día. Pero después de ahí hay que mantenerse por el libro, porque esa es la exigencia. Y yo creo que la Comisión de Ética en eso tiene bastante balance. Creo que ha hecho un trabajo en tiempo récord, porque en medio de tanto revolú que ha habido fuera de lo normal, en cuanto a fenómenos atmosféricos, huracanes, temblores, pandemias, y contigo con eso, los que fallamos, para no decir nombres, ¿verdad? Ha habido el tiempo necesario para atenderlo, que fue hoy. No era mañana, es hoy. Hay que atenderlo y hay que asumir postura. Y tenemos que ser no apasionados, pero tenemos que ser consistentes. Y no pensando en los que estamos. El que se cree aquí que viene para 30 años, para 40 años, está equivocado. Esto es un pase de batón, que quizás hay alguien ya pendiente al escaño de cualquiera de nosotros. Y la métrica es usted. Su trabajo, su comportamiento, su vestimenta, cómo se comporta, cómo proyecta, cómo respeta a su compañero legislador, cómo respeta al señor alcalde, cuál es la comunicación con cada uno de ellos. Porque desde aquí se puede hacer la diferencia, se puede dictar cátedra, si usted quiere. Ninguno de nosotros son almas gemelas con ninguno, pero tenemos la oportunidad del siglo de hacer las cosas diferentes. Señor presidente, esas son mis expresiones. Muchísimas gracias, compañero. Portavoz Mato García. Señor presidente. En 5 minutos de rectificación, debo suponer que es la súplica del compañero. La rectificación es de... Me parece que el compañero Bernardo Márquez... ¿Es del compañero o es de la...? No, y luego la compañera, cuando se discutieron las reglas especiales de debate, los turnos eran 15 y 5. Compañero Márquez. Adelante. Presidente, un breve turno de rectificación. Son unos segundos. Este servidor dijo, algunas personas han incurrido en una expedición de pesca. No me refería a la Comisión de Ética, de la cual soy miembro por disposición y requisito constitucional y reglamentario,
y la cual atendió un autorreferido. Así que las expresiones en cuanto a la expedición de pesca se refieren a personas externas a este cuerpo y algunas que le pudieron haber hecho eco a eso. Eso es lo único a lo que hice referencia en mi turno y que no eran mutuamente excluyentes. Reconocer eso y reconocer lo que he planteado es una sanción que procede. Son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, compañero Santiago. Señor presidente, Aponte Hernández. Sí, señor presidente. El reglamento es claro y cuando se toman los turnos inicial de cada uno de nosotros, pueden seguir hablando todos los demás que quieran hablar. Ahora bien, una vez comienzan los turnos de rectificación, como ha sido el del compañero Márquez, los demás son turnos de rectificación, no son turnos nuevos. Así que estaría fuera de orden el que en este momento, y no porque no quiera que él hable, pero los reglamentos son reglamentos y se hacen para cumplirlos. Y estaría fuera de orden el turno del compañero Santiago. Breve receso. Gracias, presidente. Se reanuda los trabajos a las 7 y 14. Compañera Nogales Moliner. Sí, muchas gracias, presidente. Utilizando brevemente el turno de rectificación precisamente para aclarar unos asuntos que han traído los representantes del Partido Nuevo Progresista. Primero que nada, yo quería dejar establecido que ninguna de las corporaciones a las que he hecho referencia, quiere decir Oceanfront Villas, Brigada Legal Solidaria, Greater Caribbean for Life y la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, ninguna recibe donativos legislativos. Y que es muy distinto que una persona que trabaje en la legislatura monte una corporación sin fines de lucro para recibir donativos legislativos y la situación actual donde mi directora legal anteriormente era la presidenta de una corporación sin fines de lucro que nunca ha recibido donativos legislativos. Esa diferencia tiene que aclararse. La segunda cosa es que precisamente para dedicarnos por completo al trabajo legislativo, rescindimos nuestras responsabilidades en la Corporación Brigada Legal Solidaria y en las demás corporaciones. Y eso es muy distinto al caso que han traído sobre Ildefonso Ruiz, en el cual esta persona rescindió su corporación porque el socio de Ildefonso Ruiz, el señor Mas, en esa corporación, en otras gestiones gubernamentales, en el Departamento de Recursos Naturales y en la OPE, había un conflicto de intereses en el cual Ildefonso Ruiz participaba en el permiso que solicitaba como consultor ambiental el señor Mas. Es muy distinto la razón por la cual se rescinden de las responsabilidades en una corporación. Yo quería dejar eso claro. Yo creo que no hay mucho más que tenga que decir. Precisamente ha quedado claro que muy al inicio de los turnos del Partido Nuevo Progresista, la razón por la cual se ha buscado información sobre mí es por mi labor de fiscalización, la cual prometo seguir llevando a cabo
exactamente de la misma manera y con mayor ahínco. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, compañera. Portavoz, Mato García. Señor presidente, para un turno de rectificación y con esto finalizamos el debate. Turno varios de compañero Mato García a las 7:17. Como primer asunto, señor presidente, tiene que quedar meridianamente claro que las 8 reuniones ejecutivas de arduo trabajo de la Comisión de Ética para el autorreferido que nos ocupa, en ningún momento trabajamos sobre alegaciones o comentarios. Trabajamos sobre hechos, derechos y documentos. Así las cosas, ni en el turno de rectificación ni de exposición inicial se hizo alocución a lo confesado de que hubo comunicación telefónica con la Oficina de Ética Gubernamental con relación a cómo se articula el llenado de la sección número 3, que es el caso que nos ocupa por el autorreferido de la propia compañera. Le recuerdo a todos los compañeros que en el escrito final presentado la pasada semana se reconoce la falta, solicitó reclasificar lo que fue la sanción presentada, tanto la sanción como la sanción económica, y la comisión en votación mayoritaria prevaleció la recomendación del cuerpo. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna manera, que quede el récord de que esta comisión hizo una intromisión indebida a los haberes personales de la familia Nogales Molinelli. Trabajamos de manera sucinta con los hechos del autorreferido, con los 2 requerimientos, con las 8 reuniones de trabajo y con las 10 votaciones entre unánime o mayoritario. Así las cosas, a diferencia del sistema judicial fuera de este recinto, desgraciadamente acá la escala es alta, porque acá tú no puedes pedir trato preferente por ser primer ofensor. El pasado cuatrenio, de la primera, esta Cámara expulsó a 6. Ese es el récord. Y los que no fueron expulsados renunciaron porque sabían lo que venía para encima. Esa cosa tan triste que debe ser, antes de que salga el sol, gobierno federal vino a buscarte. Así las cosas, señor presidente. Vamos a decretar un receso de 1 minuto en sala. Vamos a solicitar al sargento de armas que toque el timbre para llevar a cabo la votación del asunto que nos ocupa. Receso de 1 minuto. Receso de 1 minuto. A las 7:22 de la tarde.
Vamos para el proceso de votación. Tóquese el timbre.
Matos García. Señor presidente, vamos a pedir a todos los compañeros que ocupen su banca, por favor. Por favor, compañero, ocupen las bancas. Mato García. Señor presidente, para llevar a votación el informe final sobre el auto referido de la representante Mariana Nogales Molinelli a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Para llevar a votación el informe final de el auto referido, el informe de la Comisión de Ética de la representante Morales Molinelli. Los que estén a favor, decir que sí. ¡Sí! Los que estén en contra, decir que no. Aprobado. Señor presidente, para que se divida el cuerpo. Para que se divida el cuerpo. Los que estén a favor, ponerse de pies. Del informe. Del informe de la Comisión de Ética. Secretario, por favor.38 señores y señoras representantes, señor presidente. Muchísimas gracias. Los que estén en contra, ponerse de pies. Ningún representante, señor presidente. Presidente Méndez Núñez. Señor presidente, nuestra delegación, como notificamos en nuestro turno, se propone radicar un informe y un voto explicativo sobre esta votación. Por lo tanto, solicitamos que se proceda con la votación con el pase de lista. ¿Se acepta la votación por el pase de lista? Señor secretario, comience con el proceso de pase de lista. Señora Ponte Hernández. A favor. Señor Aponte Rosario. A favor. Señor Bulerín Ramos. A favor. Señora Burgos Muñiz. A favor. Señor Cardona Quiles. Señor Charbonnier Chinea. A favor. Señor Cortés Ramos. A favor. Señor Cruz Burgos. Señora del Valle Correa. Hoy. Señor Díaz Collazo. A favor. Señor Feliciano Sánchez. A favor. Señor Ferrer Santiago. Señor Furquet Cordero. Señor Frankie Atiles. Señor González Mercado. Señora Higgins Cuadrado. A favor. Señora Lebrón Rodríguez. A favor. Señor Maldonado Martíz. Señor Márquez Lebrón. A favor. Señor Márquez Reyes. A favor. Señora Martínez Soto.
Señor a Matos favor. García. Señor Matos García. A favor. Señor Meléndez Ortiz. A favor. Señor Méndez Núñez. Señora Méndez Silva. A favor. Señor Morales Díaz. Señor Morales Rodríguez. Señor Morey Noble. Señor Navarro Suárez. Señora Nogales Molinelli. Abstenida. Señor Ortiz González. A favor. Señor Ortiz Lugo. A favor. Señor Párez Otero. Señor Peña Ramírez. A favor. Señor Pérez Cordero. Señor Pérez Ortiz. Señora Ramos Rivera. Señor Rivera Madera. Señor Rivera Ruiz de Porras. A favor. Señor Rivera Segarra. A favor. Señor Rodríguez Aguiló. Señora Rodríguez Negrón. A favor. Señor Román López. Señor Santa Rodríguez. Señor Santiago Nieves. A favor. Señora Soto Arroyo. A favor. Señor Torres Cruz. A favor. A favor. Señor Torres García. A favor. Señor Torres Zamora. Señor Varela Fernández. A favor. Señor Cruz Burgos. A favor. Señor Ferrer Santiago. Señor Furquet Cordero. Señor Frankie Atiles. Con voto explicativo, a favor. Señor González Mercado. A favor. Señor Maldonado Martíz. Señor Méndez Núñez. A favor. Señor Morales Díaz. Señor Morales Rodríguez. A favor. Señor Morey Noble. A favor. Señor Navarro Suárez. Señor Párez Otero. A favor. Señor Pérez Cordero. A favor. Señor Pérez Ortiz.
A favor. Señora Ramos Rivera. A favor, con un voto explicativo. Señor Rivera Madera. Señor Rodríguez Aguiló. Señor Román López. Señor Santa Rodríguez. Señor Torres Zamora. A favor. Señor Hernández Montañez. A favor.41 votos a favor y un voto abstenido, señor presidente. Como resultado de la votación, el informe ha sido aprobado. Señor presidente. Compañero Mato García. Vamos a pasar al turno de mociones. Si no hay objeción, se pasa al turno de mociones. Una moción del compañero José Memo González dirigido para reconocer y felicitar a las Lobas de Arecibo de Béisbol Superior Femenino por lograr su décimo campeonato, para que se apruebe, señor presidente. Sin objeción, sí se aprueba. Señor presidente, para que el pase de lista final coincida con la votación final para todos los fines legales y la presidencia excuse a quien así tenga a bien hacer. Excusamos a Rodríguez Adiló a todos los fines, a Santa Rodríguez a todos los fines. Ausente, excusado. A Ferrer Santiago, Fulquet Cordero, Maldonado Martis, Rivera Madera y Román López. Incluimos en a todos los fines a Morales Díaz y a Navarro Suárez. Señor presidente, para que se recesen los trabajos de esta Cámara hasta el próximo miércoles. Compañero Aponte Hernández. Sí, señor presidente, el compañero Rodríguez Aguiló estuvo presente durante la sesión. Ah, ok. Gracias. Fue excusado a todos los fines. Él y Jesús Santa. Okay. Fue excusado. ¿No? Compañero Ortiz Lugo. Señor presidente, solamente para unas expresiones no controversiales. Y es que adelante, quiero informarle. Adelante, compañero. ¿Perdón? Adelante. Cómo no, muchas gracias. Que quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los compañeros legisladores que este próximo viernes vamos a recibir a Eddie Rosario. Ustedes saben que Eddie pertenece al equipo de Atlanta, ¿verdad? Y quedaron campeones y esta Cámara lo va a recibir este próximo viernes a las 11 de la mañana aquí en este recinto y para que queden cordial invitados pueden estar con nosotros donde estaremos recibiendo aquí en la casa grande de nuestra gente. Le acompañaremos, compañero Ortiz Lugo. Muchas gracias. Compañero Aponte Rosario. Unas expresiones no controversiales. Señor presidente, unas expresiones no controversiales. Solamente queremos felicitar, ¿verdad?, de parte de la delegación de mayoría, y me imagino que las demás delegaciones se quieran unir, felicitar a nuestra compañera Estrella Martínez, quien estuvo recientemente celebrando el logro de su hija, quien es catcher en el equipo de softball femenino y logró una medalla de bronce para Puerto Rico. Muchas felicidades. Esperamos que en los próximos días el país se entere de otras cosas buenas, que hay en la familia Martín. Un abrazo a toda la familia y a Pedro, mi gran amigo. Compañero Mato García. Para que se recesen los trabajos de esta Cámara hasta el próximo miércoles 22 de diciembre a la 1 de la tarde. Recesamos los trabajos de la Cámara hasta el próximo miércoles 22 de diciembre del 2021 a la 1 de la tarde.